a veces a los pacientes siempre les cito a una gran filósofa contemporánea, este Vanessa Britos, que dice no te creas tan importante, ¿no? Es importante pensar cuál es nuestra implicancia cuando uno sufre este tipo de situaciones. ¿Desde dónde estoy construyendo mi vida? ¿Desde, desde qué lugar construyo mi relato? Porque también la forma en que decimos las cosas dice mucho de cómo las pensábamos, cómo las sentimos. También es importante entender que dentro de ese decir hay otros decires. Hubo gente que dijo por nosotros muchas cosas de nuestro entorno, que va marcando de algún modo nuestra forma de entender los vínculos, las relaciones, la, la forma en que vivimos. Y parte también de, de trabajar estos asuntos es preguntarse en qué momento me separé de aquellos que me hacían sentir vivo. Para, para. ¿No falta uno? ¿Quién es? ¿A Costa y Lara? ¿Hay dos más? Pero ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Deja de inventarte tanto candidatos Ni cinco, ni seis, ni cinco, ni seis. Te van a salvar de desaparecer. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Estas elecciones somos un mamarracho. Ni cinco, ni seis, ni cinco, ni seis. ¿Qué tan difícil es poner una mujer? Yo al, al denunciado lo condenaría a trabajos forzados porque creemos en la rehabilitación, como que la cárcel no, no rehabilita a nadie, va a salir peor, va a salir peso pluma. Sí. Si lo en la cárcel, No le vamos a mandar a la universidad ningún, del crimen. Pibe nace peso pluma. El periodismo es muy corporativo para defender un titular de un colega, pero cuando hay que denunciar precarización, acoso, maltrato, se callan todos la boca. Bruto miedo a perder el trabajo. Que yo en realidad voy a hacer un spoiler. Uh -huh. Lo pueden perder igual. Si no dicen nada, igual lo pueden echar al otro día sin ninguna explicación, no pasa nada. Eh, los canales de aire, estos últimos tres años, ha de una sangría y de un, una falta de escrúpulos a la hora de echar gente. Y los que quedan laburando, quedan atrapados en un lugar de decir, voy, yo no sé si mañana voy a morar, no sé si me van a echar, no sé si me van a pagar. Uno entiende que vivir con esa ansiedad debe ser complicado. Pero los comunicadores también, esa responsabilidad es de que, loco, te convirtieron en una figura descartable. Eso también es tu responsabilidad. Uno no puede elegir donde trabaja, pero uno sí puede elegir el tipo de carrera que quiere hacer Tu único amor oh, Escucha hey, La chato, <laughs> <de> Miedo <laughs> al lunes o sea, Jamás Papá, dice Y ah, sé que me amas a mí que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor te he visto vagando con tristeza en tu rostro, un corazón destrozado, a causa del dolor. porque no vas y le dices, mujer, que no lo amas ay, ay. Dile, dile. La, la irrupción sí. estratosférica que está teniendo todo lo que es inteligencia artificial en los trabajos de la gente. ¿Están pensando en algún tipo de legislación como para empezar a anticiparse a los problemas que puede generar en torno al empleo o a la educación? La legislación nunca se va a poder anticipar al desarrollo de la tecnología. Eso es un hecho. Siempre la corres de atrás. Decimos educación pública, decimos salud pública, pero después no aparece el presupuesto para la Universidad de la República. Entonces, una cosa, yo divino, yo también puedo declarar en Twitter, uy, después si no aparece la plata, ¿cuál sería la diferencia ahí? Yo creo que acá la gran diferencia, y creo que esto se provocó en los aumentos que sí tuvo la universidad, y te uso el mismo ejemplo, Dale. hay una discusión bizantina sobre el presupuesto de la educación. Y hay una, una, una falacia enorme de que los aumentos de presupuesto son la solución a los problemas. ¿tá? Cuando ahí te falta un, un pequeño detalle, un pequeño pie, que es la otra pata, es en qué gastamos y cómo lo medimos. Uh -huh. Porque la, la, la universidad es la viva prueba de que el aumento del presupuesto. No generó una correlativa proporcional mejora en la calidad educativa. ¿Para vos no? Yo creo que no. Pero. Mirá que está seleccionada. Yo, tipo, no, ¿cómo selecciona? Cris Morena. ¿Cómo? No lo voy a quedar. Claro, yo no fui, no era. Esto fue hace como 15 años. Literal. Viste que yo no cambio muchísimo el look de pelo. Y tenía, en la foto que me han mandado, tenía, tipo, el, el pelo negro, <risa> tipo, <laughs> cortito por acá. Y dije, no, yo tengo el pelo así ahora. Puedo igual, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Vos dale. En realidad, nosotras no, no deberíamos ser carne de cañón uh -huh. para enfrentarnos directamente con. Sino que tiene que haber un respaldo colectivo. más colectivo uh -huh. de, que, que tenga que ver con, con posicionarse y decir: bueno, eh, nuestros feminismos son eh, con las compañeras trans, son con las personas no binarias. Eso es la, 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 lo que sí. falta todavía. Inclusivo. ¿Sabes lo que dijo mi amiga personal, Paulina Cocina? Dijo que, que la amistad es el vínculo más perfecto. Y que todos los otros vínculos, pareja, padre, hermano, compañero de trabajo, lo que sea, cuanto más se parecen a la amistad, más perfectos son. Sí, tiene autoridad, es socióloga. Eh, preveían, eh, vaticinaban que la, la próxima famosa con la que se iba a agarrar mi ley era ella, <laughs> tipo Lali. Sí, puede ser. Es, es alguien muy, muy querido. Es más, es zurda. Vamos a estar en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y bueno. También en Facebook. Así que seguinos. Compartí, Fabiá, activa la campanita, todo lo que ya sabés. Miedo al éxito. Lo relevante. A veces a los pacientes siempre les cito a una gran filósofa contemporánea, este, vanessa Britos, que dice no te quedas tan importante, ¿no? Es importante pensar cuál es nuestra implicancia cuando uno sufre este tipo de situaciones. ¡Chan, chan, chan! Buenas, ah, buenas? Buenas. hola Yo hola, estaba todos. cantando solo con un autista. No me dejen. ¿Te gustan mucho los autos? Ah, ah, ah. <laughs> bueno, siendo las 20 horas, le empezamos a tener nuevamente miedo, miedo al lunes. lunes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo, eh, bárbaro. Un poquito mínimo así de resaca, pero bien. Uh -huh, ah. uh -huh. Hola Juli, ¿cómo estás? Y yo bien, cansada, necesitando que hoy sea sábado, en realidad, <risa> <risa> no domingo. Pero bueno, muy bien. ¿Vos, Gasto, cómo estás? Yo muy bien también, con poco sueño. Tenemos cosas para contarles que pasaron ayer. Pasaron cosas. Semana movidita. ¿eh? Semana ¿No? pasar. Realmente yo, eh, la cantidad de horas de sueño que renuncié esta semana no tiene sentido. <laughs> Hola, vale, vos también renunciaste a horas de sueño. Sí, sobre todo, fue lo que más hice esta semana, creo, no, no dormir. No no dormí. Dormí. <laughs> eh, lo que más hice fue dormir Dormir. Sí. Emil dormir Bien de bien Bueno, tenemos un programa, uno hoy de Medio Lunes Vamos a tener eh, tres grandes etapas, por decir de una forma La primera sí. etapa vamos a tener al psicólogo Santiago Lanza Al queridísimo Al columnista ya estrella el sí, columnista estrella total, mi favorito Que viene con sí. el tema de asociación libre ¿Qué será eso? ¿Qué será, no? Yo me lo vengo preguntando desde que lo sí. dijo. Está muy bien. Es lo que hago cuando soy socio. O sea, asociación libre. <laughs> Preguntarse eterna. a qué se referirá Santiago Balanza <laughs> con Asociación Libre. Total, total. Si ven ahí o callado, está pensando en eso. Yo en clase así mutando, ¿qué se refiere Santiago? <risa> <risa> bueno, hoy se te va a terminar, eso va a tener que encontrar una nueva cosa en la que mutar porque te va a explicar todo Santiago. Ah, me está facilísimo. <laughs> Bien, después nos visita un dinosaurio. Sí. sí. Viene en persona. Viene Udelar Titán. Obvio que tenían que venir celeste. primero acá. Celeste, primero acá. Porque nada más uruguayo que el Udelar Titán Celeste, ¿verdad? Sí, Total, claro que sí. Lo más termo que existe. O sea, co comentá tu, tu comentario en el grupo, Diego. ¿Eh? ¿Cuál de todos? ¿No te acordás cuando lo que dijiste con respecto al dinosaurio, el nombre y Gastón? Sí. Ah, ah, que yo pensé que no podía existir nadie más termo de Udelar que Gastón. Y sí, resulta que sí. Hay gente que le puso Udelar titán un dinosaurio maravilloso y estaré con nosotros y sí salado. y eh, vamos a estar cerrando este programa con eh, dio Olivera sí. ¿sí? Eh, senador suplente del Frente Amplio exdirector director de del IRCA de la IRCA y eh, vamos a hablar de droga y política cositas. Dos palopas. O sea, a ser tipo... ¿Cuál es la droga más común en el Parlamento? Ponerte, no Preguntas posibles. Sí. No sé si te la responderá. no sé. Eso... Ah, hay que preguntarles, obvio. Obvio que sí. Le pueden mandar ya las preguntas a Diego, a el Dinosaurio Bostezón, alias Udelartitán, o a Santi Lanza, asociando libremente, a partir del chat. No. Dinosaurio bostezón. <laughs> no, la... no, esa... El hiposaurio. Yo me dormí a dormir con eso. Estaba de salir en el o en el 4, no me acuerdo. Ah, no le llegué. Ah, eh, bueno, así son nacieron la después. La cédula. Se, se te cayó ahí. La, la cédula, este viejo. La que puede, puede, está. Lo importante eh, es la actitud. El total, el total, el total. No, eh, nada, va a ser un, un programa muy y además tenemos una sorpresita al final. Sí, Pero no vamos, no vamos. Eh, pueden ver nuestras redes sociales para irse enterando, porque hay pistas. Estamos arrancando, así que gran momento para que copien el link del programa, se lo manden a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, a sus primos, a sus tíos, a sus enemigos, a quien quieran, y eh, que entren a vernos, porque somos poquita gente y se va a seguir sumando. Sí, el Exacto. programa merece que lo escuche muchísima gente más. Total, total, sí. total, total, total. Y además, eh, esta semana. Yo le digo que tenemos millones de cosas para contar, no sabemos cómo vamos a recibir, pues tenemos mucho <coughs> contenido, pero empezamos con el ping-pong, ¿les parece? Sí. Dale. Ah, pero antes de empezar con el ping-pong, quiero mandar algunos agradecimientos. A, Dale. Ver. a ver. Primero, mediarte, que hace que esto sea posible. Sí. Y lo segundo, a ustedes, blandengues y blandengas, porque este fue el primer mes que logramos que este proyecto colaborativo, cooperativo, así de a y gente que le gusta ponerle corazón a la situación, es la... Va a decir algo importantísimo. Es re importante. Es re importante ¿cabes? Logramos cubrir costos operativos por primera vez, chiquilines. O sea, somos sustentables. Así, gracias a ustedes. Gracias sí, a ustedes. y es tipo, a fuerza de. somos sustentables, acá nos dicen, bueno, bueno, ¿te menos, bueno no, tampoco eh, la claro, 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 claro. Pero a fuerza de comunidad, barra, o sea, gracias a ustedes estaba esto pudiendo se existir. Calman. Se calman porque. Digo, pa para, lloramos, lloramos un poco, 70% autosustentables. 70% autosustentables, bueno, o sea, a, el otro 30%, 30 son que los sobres y esas cosas yeah. que no fueron llegando, que taza. vamos o sea, arriba, a bienvenidos son. Bueno, Bien. hablando de tasas, eh, quienes se suscribieron hasta marzo recibieron mails de miedo al éxito eh, contándoles que tienen una tasa para retirar, así que escriban quienes no han escrito para ir coordinando y bueno, quienes se hayan suscrito después de marzo eh, ya habrán novedades. Tasa tasa cada uno con su tasa. Total total y además si quieren eh, enterarse de en más cosas tenemos el newsletter. De eh, miedo al éxito también Que se pueden suscribir Ya llegamos a los 200 suscriptores y suscriptoras Estamos muy contentos también Porque la gente está recolgando Un saludo muy grande Primero a la barra de acá atrás A Lu, a Vale, a Nahue Que nos están haciendo eh, el back En este momento del día de hoy Igual en algún momento pasarán a, adelante Y también a toda la barra del de, resto del equipo De miedo al éxito Total. Porque este es un logro colectivo y nada, estamos muy contentos. Re, eh, recordamos que tenemos eh, campaña del miedo los martes y jueves de 9 a 10. Después tenemos... Los miércoles Buffet. Buffet sentimental. Y pueden ir a ver los últimos reels de Miedo a los Fallos que eh, también estuvieron publicados en esta semana. Sí, es algo lindo, ¿no? Queda sí. todo registrado todo. y pueden vernos cuando quieren, ¿no? Exacto. Totalmente. Pueden recurrir al archivo cuando quieran. Y yo tengo preguntitas. Porque acá dos personas... Yo así ah, lo tiro de una. Dos personas vinieron... Eh, Resaca, poco sueño de ayer. Eh, eh, ¿Qué onda? ¿Qué andaban? Ayer tuvimos la fiesta de Futurock en la sala del museo y fiestaza. Sí, estuvo muy lindo, fiestaza. muy lindo, fiestaza. muy divertido. Este el programa estuvo muy bien. Este, tuvimos la posibilidad de conocerles, entrevistarles también. Este cubrimos el evento en general. Entonces va a salir contenido. De... Va a salir contenido ¡Yoohoo! con la Futurock y y bueno, después nos quedamos en la fiesta. Y después nos quedamos en la fiesta, yo la pasé precioso. precioso. Eh, me sucedieron cosas como muy gracia, mini historias de amor, de un baile. Ay, lo que ah, que sucedieron. Nada, no, me Contando pidieron matrimonio, cosas así. No pasa todos los ah, días. La lo normal. No, nunca, Gato está prometido. Nunca me había levantado ofreciéndome un matrimonio. Es como maravilloso. ¿Y qué respondiste? Eh, lo hablamos. <laughs> lo vemos. Se, se, se ve. está, ma Eso está, está mal, mal ¿no? ¿no? Hay que responder que, que sí, o ¿No? que no. ¿Y a cuántas personas convencieron de que se suscriban mensualmente? Consideramos a mucha gente. Sí, yo conseguía una. ¡Vamos! Estoy orgulloso. ¡Me sí Ay, Una suscripción bien. más mensual, porque si bien somos sustentables, no, eh, todavía necesitamos que no, más aportes no. para seguir creyendo. El 30% este, todo, necesitamos. Claro, si están ahí y saben que, que pueden dejar 100 besitos por mes, nos hacen Ay, la diferencia sí. realmente. O sea, la comunidad. Para nosotros es lo más importante. ¿Y cómo se pueden suscribir? ¿Por, ¿Por qué vez, me miraste? No, bueno, a vez, vieron ahí. Ahí está toda la data acá me, en me, el QR. Me, no lo puedo señalar. En, en www.miedoaléxito.uy o en ese QR que está en pantalla, lo pueden escanear y bueno. Eh, a Un poco un de intuición tecnológica, ¿no? Eh, Diego, está. Saben manejar computadoras, Por algo están mirando un streaming. Exacto. Si lo puedo hacer, bueno, mi madre el otro día agarra y me dice: eh, Vale, hice un aporte para Miedo al Éxito, oh. pero me parece que no fue a tu programa porque estaba viendo el de Marco, me dice. Le digo, no, tranqui, es todo lo mismo. ¿Estás segura de todo lo mismo? Estoy también aportando esto. Sí, sí, sí. Va, estoy es al éxito. Y, y ahí quedo contentísima. Me o sea, encanta, preocupó, me o sea, encanta. Eh, si se, se suscribe mensualmente, después le va a tocar su taza también en el momento. Y les pedimos que le pongan me gusta a este video. Sí, y lo compartan. Que lo compartan y que nos sigan y prendan la campanita y todas esas cosas que te dice la gente que está en YouTube. ¿Qué Hay 14 me gustan nada Ah, sí son. 22, 22, 22, ya somos. Ah, bien, hay que actualizar. Nuestra querida Fernanda está comentando en el chat, y claro que sí, puso que aclaremos que no somos sustentables o van a dejar de aportar y que sustentables sin sueldo. Ja, 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 ja. Bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Primero, estamos contentos de estar acá. Sí. Porque ayer casi explota el mundo. Sí, totalmente. Ayer se picó posta al mundito y es tipo entre perplejidad y miedo. Ah, contamos rapidito lo que pasó. Este, en estos días pasados, Israel bombardeó la embajada de Irán en la ciudad de Damasco, en Siria, y eh, Irán hizo una especie de contraataque, mandando 100 drones este, violando el espacio aéreo jordano. Eh, hoy, en nuestra madrugada, en, en la tarde de allá de, de Occidente, hubo una reunión. Eh, del Consejo de Seguridad de la ONU, del G7, este, que llamó a Israel a no devolver el contraataque y por ahora todo está, digamos, Ahí, me, me, calmadito. Más chill, sí. más chill. No, pero fue... Eh, miedo de la todo. Miedo del <laughs> apocalipsis. Claro, o sea, claro, claro. Era tipo el, el, el avión de juicio final, que es tipo el que tira bombas atómicas, esas cosas horribles, nefastas. Bueno, que o sea, se estarían mueren. estuvieron por, por unas largas horas a punto de entrar en guerra dos países con armas nucleares, ¿no? O sea... Es el famoso punto de no retorno Al que nadie quiere llegar Buenísimo, y me contaron que también hubo gente Haciendo muchas cosas durante varios tiempos En Rupimos nuestro país guinness. Sí, rompimos un eh, récord Guinness O sea, cambiando completamente el mundo Claro, <risa> <risa> tipo buenito. No explotó no el mundo, rompimos el un récord guinness, guinness Y descubrimos sí. un dinosaurio, les cuento Uruguay Uruguay, a, a Uruguay <laughs> le va recontra bien cuando el mundo está en guerra no es, es una constante Somos una trincherita, de, el, el corner de beef de, de, de los problemas mundiales Va. Uruguay bate récord Guinness de Ice Challenge por causa solidaria. Le ganamos a Australia, que había hecho 409 personas inmersas en agua con hielo. Nosotros hicimos como mil y algo. La verdad que no está especificado acá en esta nota. Pero bien nosotros, ¿no? Sí, no lo comimos, ah, ah, gané el Ice Challenge. Eh, andá, talo, calo, no. Australia, a andá, <laughs> Eh, está bueno, a nada. Ver lo pueden decir pecho frío, serio Sí, Y ah, no sí, ahora no sé si me emociona ahora sí, que dijiste mm, eso. No lo sé, no lo sé. Dice no sé? que sé? la mayoría eran hinchas de Nacional. No. Y de no Goethe, puede, puede ser. ser. Sí, creo que sí. sí. Bueno, a ver, ¿qué, pero... ¿qué pasa? Me lleva, me llama <laughs> la goberna. Bueno, chiquilina, acá tenemos un espacio abierto. En a la escuela naval. Saludos a la escuela naval. Gracias por el aporte. Por bueno, sí. eh, también eh, sí. Muchas gracias por el hielo, vecino. García, tipo, no sé, fernet, una cosa así no, como, no Eso sería bastante que yo, para... yo para no. yo como vegetariana hace mucho tiempo, eh, mucho tiempo antes, fui me acuerdo al asado más grande del sí. mundo. ¿Se sí. acuerdan no, ¿Qué fue? Que ¿El 2000? Tú... Increíble Una cosa Prado, inmensa ya, Fue sí. increíble Insólito Y nos robaron el, el Guinness fue... En un mes sí. Un mes duramos me, me cago de orto Que era enorme El asado más grande del mundo Sí, te juro. ¿En serio? O sea, era, era, grande. era, grande. era grande. Era grande. En Realmente. comparación a otros asados más chicos, era bastante grande. Está muy bien. <laughs> sí, sobre todo en relación a otros que no fueron el más grande del mundo, ¿no? No. No, eh, claro. Es, o sea, por ejemplo, el, el fin de semana pasado, mucha gente hizo asados que eran más chicos que el asado más grande del mundo. Bueno, hablando de, de récords mundiales. Me gusta. A ver. ¿Cómo estamos hoy para el, me, gusta, me, gusta. Gusta. me gusta, me gusta. la pavada. Brasil, casos de dengue entre enero y marzo. volviendo <laughs> <Casi, risa> al lado, dark Casi, <laughs> No, <ALLY> esta es una montaña rusa de sensaciones, señores. Casi 4 millones, ¿no? O sea. 2% es. del país con casos de dengue eh, Ay, existe, activos, Este, Ya habían sido 3 millones el año pasado, o son sea, 7 millones de casos en total. Eh, por suerte, el gobierno de Lula empezó a implementar la vacuna gratuita. Es una vacuna japonesa que tiene eh, buenísimos resultados. Reduce un 86% de las hospitalizaciones. Se va a vacunar en un principio a gente que ya contrajo la enfermedad. Digamos que ya habíamos hablado que, que la gente que lo está teniendo por segunda vez es la que está más en riesgo de, de entrar en situaciones graves. Eh, y bueno, por ahora eh, hay una vacuna también argentina en desarrollo. Eh, en, en Argentina se está. la situación también es bastante grave. Se, la situación está empeorando. Este, la vacuna todavía no la da gracias al gobierno. Hay una vacuna argentina en prueba. La Siempre vacuna mire. japonesa la están dando algunas mutualistas en algunas provincias con descuentos. También te la tenés que comprar. Sale bastante cara: ah, 11 mil ¿no? pesos argentinos. Es, es, supongo que es bastante. Este. Y bueno, por ahora la, la situación acá en Uruguay son de 600 casos, no es tan grave y sabemos que el gobierno uruguayo podría comprar vacunas en caso de que la situación empeore. Es ¿Dónde, decir... ¿Dónde está mi vacuna? Hablando mi de vacuna? que la situación empeore... Y seguimos en rusa. ¡Se separó mi ley! ¡No! La relación no avanza. Segundo presidente en muy poquitos años de diferencia en ser dejado estando al mando, ¿no? Es increíble. Sí. Hay que ser loser para que tenga siendo sí, presidente. Sí, sí. Realmente. No, sí. bueno, es un tema de agenda. Seguro, es, un tema de, es un tema de agenda. de, de agenda <laughs> y de pies. Ah, ¿vieron que se corrió el rumor de que el pie que publicó Fátima eh, de, de ella re reivindicando de que Milei tiene un pie grande? Se eh, sacó una foto, pero al final era la hermana. ¿Sí? A ver, la hermana a ver, a ver, de Milei le mandó una foto a Fátima Flores para que publique de, de sus pies, pero en los pies de Karina Milei. Y eh, lo publicó como mira qué lindos mis pies. Cada día más cerca de bloquear, eh, ¿no? Qué raro sí, claro. todo, ¿no? Eh, tipo, muy ¿cuál es raro, muy, muy raro. Yo me enteré de cosas que no me quería enterar con, con todo esto no de la separación. Como no como dice públicamente. <laughs> no, o sea, chicos, les juro que no, ¿eh? No, eh, no cuando subieron ahí las recopilaciones de, de momentos, creo que fue en Blender o algo de eso, recopilación de momentos vividos, una foto muy dudosa de, de una sábana con líquido dudoso. ¿La Uy, vieron esa? Sí, sí. sí. Da, Perdón, perdón que lo traiga Pero yo la verdad es que no la conocía hasta antes de ayer Y una vez que la vi, ahora ya no puedo pensar en otra cosa si sí, No la quiero no haber visto Desver Desver, desmirar eh, Y otra cosa que dicen que fue como bastante asqueroso Yo lo quiero decir, fue la situación de Canessa arriba de un escenario Ay. Desagradable ¿No? Sí. cosas Pasaron cosas Y yo no sé si me preocupa más Canessa o quien se le suele defender Totalmente, totalmente. Tenemos videos si quieren ver algo. Bueno, muéstranos lo que quieran. A ver, a ver, Miren lo que pasa. Quiero la opinión de acá nuestras expertas después de este video. Ahí, ahí. Y ya veré un tweet de. Solo una mente enferma puede dar mala intención en esto. En esto que es. Ay, tata. Bien. ¿Qué? Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos de esto? Eh, por mucho menos le he pegado gente en el baile. Eh, sí. <laughs> de verdad. O sea, todo bien con Héroe Nacional y todas esas cosas que sacamos a relucir siempre. Pero la verdad que no. No, no. 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 Vale, tampoco. No, no, claramente, no. O no. sea, muy bien, muy bien. <laughs> Está muy bien. ¿Y eh, otra cosa bizarra que pasó? Igual, eh, algo que, que me deja así pensando, porque tuve muchas conversaciones en estos días, también con familiares, conocidos y bueno, todas las personalidades públicas que salieron a hablar, eh, de esto, ¿no? Como cuando héroe nacional todo y... Chupa un huevo lo que hace. O sea, porque realmente se ve que es adrede. Porque en el otro video también que hay, porque son dos, eh, la muchacha se sigue agachando y él sigue bajando la mano. Entonces, eh, permíteme dudar, Canesa. Sí, aparte ah, levantando eh. un comentario de nuestra compañera Ferco que creo que no se está escuchando porque está comentando cada tanto. Eh, la derecha siempre dice, bueno, está bien, denuncian un abuso, pero hay pruebas, bueno, ahora hay pruebas. Hay y justamente los están saliendo a defender pese a que hay pruebas. O sea, como sí, que se les dado su argumento clásico frente a estas situaciones. Sí, total. Y además el otro punto es tipo el, el otro argumento que se está planteando es tipo, es de otra generación. Sí, bueno. Y pero eh, ahí ponele eh, te la llevabas Si era una mano en la cintura, que también me parece como un exceso, mm. o si es un comentario, pero ya cuando estás invadiendo y el aparte no fue de... un segundo, no fue tipo claro. una un amague y tipo me di cuenta que no, o sea eh, acompañó la, la cuestión, sí abusando del poder de ser una figura pública, ¿no? de más de una, aparte, ¿no? O sea, sí. porque en el video que subió la muchacha mexicana, bueno, hay más de un caso, una situación, nah, bueno. Eh, bleh, asco y eh, otra. Bleh. Nos comentan, capaz que no está bueno andar mostrando los videos de canesa para no exponer nuevamente a las pibas. Es un punto válido. Tiene un punto válido, tenés razón. Eh, sí, la verdad que sí. Tenés razón. Pero. Eh, no, acá eh, no. Hay, 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 tenemos ahí. Eh, lo estamos pensando. Me gusta. ¿Qué piensan en el chat? No tenemos resolución de esto. ¿Es necesario pasarlo o no pasarlo? ¿Es revictimizar? Gran pregunta para Sí, estar. no, me parece que está bien, o sea, plantearlo porque realmente está, no sé cuánto se viralizó, ahora tenemos menos gente en vivo, no sé si importan los números o no, si lo estamos discutiendo, claro. desde qué lugar también, o sea, seguro tiene mil millones más de vistas del tuit de Manini Río que sí, encima claro, lo está defendiendo, entonces, sí. bueno, pero sí, es, es un punto válido. Es sí. un punto válido. ¿Algo más que haya pasado esta semana? Sí, pasó que la, el presidente juega el juego de la copa. Ah, bueno. ah, no, esa no la tenía. Con no, María. Burda, sí, eso fue tipo. Hablando, eh, habló con María Auxiliadora. Ay, después Dios. de que María Auxiliadora abandonó este plano. Eh. Eh. No, sea, Le a decir que había hablado con María Auxiliadora cuando sumieron. Cada, cada vez más cositas en común no. con Milena. ¿no? Sí, sí. sí. Porque de a poco, como que. Sí. Ah. Eh, ¿Qué iba a decirles? Eh, nada, dijo que había hablado con María Auxiliadora en 2020 y María Auxiliadora nos abandonó en 2018. Eh, entonces fue como estuvo jugando Escuela Copa y tengo un jueguito para los blandengues. Ay, bueno. Si pudieron hablar con una figura pública relevante eh, del mundo. Fallecida, digamos. Fallecida, sí, obvio, por Escuela Copa. ¿Con quién lo harían? ¿Con quién lo harían? Buen juego. Entonces, una pregunta, es para invitarles a, a pensar esto. Y nada, pasaron eh, muchísimas cosas. Tuvimos fiesta, ayer tuvo Tambiónica, estuvo la renga. Eh, sí, se nos. Copó el país de cultura argentina, ¿no? Total. Mal. Pero ¿y el miércoles? Eh, gracias, eh. Amiga. Eh. Miércoles Porque el Argentina, video argentina, video. argentina, pero... <laughs> Estuvimos, Evil me dio el éxito, estuvo el toco venir. Estuvo el toco venir, estuvimos ahí, estuvo precioso. Eh, acá el grupo estuvo bastante al tanto, bastante. dijo, eh, vale y gasto no existen ¿no? hoy y efectivamente ¿Y no tampoco. existimos. Lu tampoco, porque estuvo haciendo las visuales, que tuvieron hermosas zarpadas increíbles. Nada, eh, nos pasamos con el Chorramos, con Pineda y Palma, con flo, eh, Flor Saqueo. Con cumbiaracha, con la ventolera y además la gente se recolgó a hacer jueguitos en los stands de la Universidad de la República. Sí, canta. yo el que vi que me gustó mucho fue el de los memes. Ah, ese estuvo, estuvo increíble. Ese es el que hace mi trabajo. ¡Vamos! Es tipo, es muy, bueno, era tipo una pared que tenía una pregunta que era, eh, ¿cómo está haciendo ser universitario para vos? Y había memes que vos le escribías y lo pegabas en una pared, entonces la gente respondió esa consigna con memes. Buenísimo. Y buenos Buenísimo. memes aparte, Buenísimo. porque uno Buen. pensaría, ay, capaz que ponen los memes de hace seis años y no, memes actuales, o sea, me la busca. gente se o oh, mal, estuvo muy bueno. Así Acá que me... bienvenida, generación 2024, a la hermosísima Udelar. <laughs> y Free estuvo divino también, también. Estuvo lindo también, estuvo lindo. Sí, eh, <laughs> me corrigen en el chat que Mario murió murió en 2019. O sea, estaba fresquita, bien cerca de la superficie. Sí. Bueno, otra cosa que pasó. Pensaba menos. Un montón. Un montón. Otra cosa que pasó hablando de, de frescura. Y de. es que eh, eh, vieron que la semana pasada falleció Adrián Peña. Y esta semana los colorados hicieron con todo. Con todo. Porque Robert Silva salió a hablar. Y sacaron una propuesta de plebiscito y no la habían avisado el Partido Colorado. Y lo que le dijo Germán Cuitiño, que también es senador, es sos un oportunista. Sí, eh, eh, era, un era, parecía ser como la figura que, que concertaba La Paz, ¿no? Porque, sí, o claro. sea, fue eh, eh, ausentarse sí. un par de días y. y... Se yo yo te... y una anécdota. Cosas. De la... eh, falleció allá hace uno, más de una semana, ¿no? Este, el lunes eh, almorcé en, un, en Las Piedras, fui a la obra de las Piedras. Y estaban hablando entre los dos mozos, pa, qué bueno, que era el gordo, pa, buenazo, era, buenazo. Que era buenazo. Y lo querían mucho. Eh, o sea, me... Me atendieron dos personas que lo conocían y que decían que lo querían mucho, eso. Y te llegó ese sentimiento llegó, como de fraternidad. Me llegó eternidad? totalmente. Sé que era buenazo de verdad. Era bueno, eh, bueno. Son pocos y se pelean mucho los colorados, dicen acá en el chat. Y eh, en esto que estamos haciendo una gran asociación libre de cosas que pasaron esta semana en este gran ping pong, yo me voy a retirar porque quien viene a compartir con ustedes ahora este momento es eh, nuestro gran columnista sentado Lanza. Así que les invitamos a ir aportando, mientras que entra Santi y empezar con esa columna, ¿están de acuerdo? Está bien, claro que Buenísimo. Eh, quiero decirte que ese enganche estuvo fabuloso. Pa. Pa. estoy para los la verdad, pa, pa, no, acá. <laughs> Adelante, Santi. bien. <laughs> Creo que estamos en mute, ¿estamos en mute? ¿Estamos, ¿Estamos, estamos al aire? Salimos, salimos. Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Me encanta, oh, me encanta. ¿Cómo el... estás, Santi? Asociación libre. Eh, nada, ¿cómo aportar? ¿Cómo aportar? qr aportar en el chat Ahí, abajo de donde pone para chatear para escribir hay un sobrecito tiene el logo de la plata o sea es un rectángulo que tiene en el medio el símbolo Token de pesos ahí. Es un a ir, qué ver qué a pasa experimenten a ver a ver, a ver, a ver recuerden qué pasa. que a ver. lo que escriban si viene con un sobre lo vamos a leer nos vendemos eh, por poco un pesito dos pesitos no pasa nada nosotros decimos 100. lo que ustedes quieran eh, claro eh, pongan mensajes eso es clave porque la otra vez mandaron uno vacío eh, aprovechen la oportunidad para que llegamos al aire lo que quieran después lo recortan lo mandan. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Bien. Un gusto estar bien. por acá de nuevo con ustedes. Esto es de del el gasto, ¿no? Sí, ah. es de Novela en realidad, pero, pero sí, hace lo que me quieras. Gusta. Digo, por si quieres leer los comentarios, te quedo ahí, pero. pero ah. No, no, te, no tenés por qué si quieres. Ahí ustedes me van Yo tirando, te me también, van tirando sino... línea. A ver, ¿Cómo andan bien? Andamos bárbaro. Bueno, un gusto estar por acá nuevamente, como les decía. Eh, ¿Cómo bueno. estuvo tu domingo? Tranquilo. ¿Sí? esa está buena la pregunta porque yo les traje también algunas preguntas para hacerles. Ah, ah, ah me gusta. Eh, para pensar en esto de la asociación libre. Ahora, mientras me preguntabas cómo estuvo mi domingo, estaba pensando a ver qué cosas pasaron hoy, bien, bien día de domingo hoy no, bien gris, ¿no? Sí. Este, Total, eh, nublado, este, como para quedarse tranquilos en casa mirando <laughs> miedo al éxito. Sí. Total. Eh, bueno, un poco el tema que pensaba para hoy. Veníamos de dos ya columnas para hablar sobre la depresión y me parecía que estaba bueno, capaz que, bueno, traer una cosa un poco más descontracturada. Traje algunas cositas preparadas como para hacer una cosa también medio lúdica. Amo. Eh, y bueno, y el tema que, que, que elegí hoy es este, Asociación Libre. ¿Ustedes saben? Les, ¿Alguna vez escucharon ese término? ¿Le, ¿Les suena? Yo eh, pensé justo por el grupo lo peloteamos a ver qué podía hacer. Y Diego dijo algo que fue como que me hizo clic. Eh, por ejemplo, cuando improvisás. Eso, okay. así se me. Vino. Claro, sí, sí, tal bueno. cual. Yo de clases de impro de jugar con la asociación libre o usarla como herramienta bastante, digamos. Bueno, vale, vos también venís del mundo del Sí, del en, en Lo que es el freestyle, ¿no? el freestyle, el rap, se, se improvisa muchísimo. Igual también hice teatro en su momento, hice clown, hice. O sea, como que yo soy una persona que no piensa mucho antes de hablar en general. Uh -huh. O sea que disocio libremente. <laughs> está bueno, eso me gusta. <laughs> Pienso eh, también en, en, sí. en, en, en cuando te equivocás, ¿viste? Cuando, no sé, ponen en la escuela, le decís mamá a la maestra. Suponete. Bien, Esos genial, dinarios, eso tiene algo. Cositas de no, Freud, ¿no? Me encanta, me encanta. Eh, ya las cuestiones, ya, esas veo, de, de, de. Veo, veo que un que acto tuvieron, los actos los fallidos. Actos fallidos. Sí. Estoy leyendo algo, estoy estudiando. Yo lo estoy dando no. en la ontología de la comunicación, justo ah, en los bien. actos fallidos. Bueno, así no, que buenísimo. Nosotros bueno, rompiéndonos la cabeza para ver qué era asociación libre. Bueno, vamos Pero a contanos, ir, Andy. Vamos, yeah. vamos a seguir este, circulando por alguna de esas cosas que trajeron. Eh, a mí siempre me gusta, como, en las, como en las columnas anteriores, hacer siempre hacer una especie de encuadre inicial. Seguro. Y me gustaba la idea de poder traer el concepto de asociación libre, que es uno de los digamos, conceptos fundamentales del psicoanálisis, que bueno, que introdujo eh, el, aquel señor conocido como Sigmund Freud. Eh, ¿Qué pasa? Y entonces me parecía que estaba bueno darle un poco de contexto de en, en qué momento surge esto y, y por qué tuvo la, la relevancia que tuvo los, los, eh, los conceptos que, que, que fue desarrollando Freud en, en aquel entonces. Que hay quienes plantean que es una de las de las personas que, que transformó el pensamiento en Occidente, ¿no? A partir de algunas de las cosas que, que fue planteando. Y. él fue conocido con otros. con otros este, compañeros de, de generación o de época. Lo que el, el, el pensador riquet le llamaba los maestros de la sospecha. No sé si bueno, ¿es escucharon hablar de ese término. No. no. Le llamó los maestros de la sospecha a Sigmund Freud, a Nietzsche y a Carlos Marx. ¿Por qué le llama así? Porque en esa época. Estas personas lo que hacen es eh, cuestionar fuertemente lo que hasta ese momento se conocía como el pensamiento racional, que venía de la Ilustración, ¿no? O se recuerden, años antes, estamos hablando del siglo XIX, había un, como un peso muy fuerte en la racionalidad, todo el pensamiento cartesiano. Bueno, lo que ellos vienen a, a, de un modo a patear el tablero y a, pensar un, a, a plantear un pensamiento muy crítico es que, bueno, no todo es como parece, no todo está gobernado por la racionalidad, sino que hay algunos, algunos asuntos que gobiernan nuestra vida cotidiana y nuestra vida en sociedad. Que pasa por otros canales, ¿no? Entonces, por eso él se llamó el eh, Lomato de Sospecha, porque justamente lo que plantean ellos es la sospecha frente al pensamiento racional. El paradigma, eh, digamos. exacto. Eh, lo que plantean es que hay eh, que la sociedad vive una, una especie de conciencia falsa. ¿sá? Los van a plantear cosas diferentes pero que se complementan. En el caso de Marx, por ejemplo. Lo que va a plantear, como, como concepto sustancial, estoy, lo estoy resumiendo porque sé que tenemos este poco tiempo y quiero pasar directamente a Sociedad libre, pero me parecía que está bueno esta introducción. Eh, lo que él va a plantear es que la, la sociedad no necesariamente la mueven las ideas, sino que lo que lo mueve es la economía. Eso es como su gran aporte este, epistemológico, ¿no? Uh -huh. eh, y que a partir de eso eh, es como a través de la clase dominante... Es quien de algún modo este, establece lo ideológico. Entonces, el ideológico es lo que nos domina sin que sepamos que estamos bajo una ideología. A veces se confunde el concepto, por lo menos Marx lo plantea la ideología como algo que impera en todos nosotros sin que lo sepamos. A veces tenemos un uso más coloquial de la ideología, que es cuáles ideas tenés vos. Pero en realidad claro. él lo planteaba sobre aquello, como lo llamaba la ideología dominante, que es aquello que vos supuestamente asumiste naturalmente, que crees que es así, pero en realidad que es parte de la ideología dominante. O sea, tu, tu verdad, digamos, ponele, ¿no? Como tu forma de entender el mundo. Claro, o sea, tu, vos, tu, vos pensás que la tenés, ¿no? Que tenés tu forma de pensar, tu forma de entender las cosas, pero en realidad eso está es trazado claro. por este la ideología dominante. En el caso de Nietzsche, va a ser una, una postura sobre todo muy crítico a, a, de ese entonces, a lo que, era, lo que él le llamó la alienación religiosa. Es decir, cómo las personas también estaban eh, muy marcadas por las costumbres y la moral religiosa, que hacía justamente que las personas... No necesariamente vivieran con libertad su vida individual, sino que estaba muy condicionada por los mandatos religiosos. Y en el caso de Freud, para ir resumiendo, eh, lo que él plantea justamente tiene esa famosa frase que dice que el yo no es amo en su propia casa. Quiere decir que en realidad las personas no lo gobiernan la conciencia, sino que hay algo más que eh, es quien de algún modo este, condiciona el comportamiento humano. En el caso de, ¿no? de, lo, de lo que él dice es pensamiento racional, eh, el, el inconsciente que le va a empezar a darle un estatus realmente muy importante, porque si bien habían ya autores que venían hablando de inconsciente de, 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 desde antes, él le da una, una jerarquía y un estatus este, muy, muy importante, donde aparte va a trazar todo su, su trabajo y toda su teoría a partir de eso. Entonces, los tres en algún punto lo que plantean como concepto fundamental es que... Las personas eh, tienen algo de conciencia de lo que hacen, pero principalmente estamos este, dominados y gobernados por otras cuestiones que van más allá de la conciencia. Puede ser la, el inconsciente, pueden ser los mandatos, ¿no? puede ser la ideología, ¿no? cualquiera de esas, de esas versiones. Entonces me parece que está bueno enmarcarlo en ese sentido porque lo que va a plantear como concepto de asociación libre es una herramienta de análisis de la, de la, de la condición humana justamente partiendo de esta idea de que hay algo más que nos gobierna en nuestro, en nuestro quehacer. Digamos, ¿no? Entonces la asociación libre como metodología, que incluso viene después, viene como una especie de segundo paso, no sé si ustedes escucharon hablar de la hipnosis, me imagino que sí. 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 Bueno, una, eso, eso fue algo brutal, que Freud venía de la, de la medicina, este, por ende también para esa época, parte de los planteos que él hacía fueron realmente revolucionarios porque para una, una concepción que hasta ese momento existía, ¿no? Como de la racionalidad y sobre todo el biologicismo. Era como fue realmente un cambio sustancial el pensar que en realidad hay algo en las palabras que tienen efecto en las personas y que enferman y que incluso curan a partir de la palabra. ¿no? Eso llega después de varios este, experimentos ¿no? y experiencias que fue teniendo con sus distintos pacientes y lo primero que él empezó a hacer fue este, la utilización de, de la hipnosis como metodología. ¿Qué era lo que hacía? Particularmente lo hizo con Breuer, que era un colega de él, que era un mentor, este, donde eh, parte del estudio que él hacía era lo que en ese momento se conocía con las histéricas, o de las histerias, uh -huh. ¿no? Que ha sido muy criticado por el feminismo, pero se puede decir que Freud era un tipo adelantado para su época, porque incluso él plantea que la histeria no era solamente de las mujeres. Hizo un experimento con una, con una amiga que tenía, ¿no? Como por pila de tiempo. Hizo, y, eh, Tuvo varios casos, varios casos muy conocidos, este, el más conocido es el de Ana O, pero digo... Eh, donde lo que él demuestra es a partir de, la, de, la, de las histéricas, lo que, ¿no? que le llamaban en ese momento las histéricas, que las histéricas vale decir que eran aquellas personas que tenían eh, ciertos padecimientos que se, que se notaba principalmente los síntomas eran a nivel del cuerpo o tenían algún tipo de parálisis, pero que en, la, en todos los estudios que se le hacían médicos no parecía haber ningún tipo de sustento biológico de eso. Entonces. No, no, no es casual que haya empezado por ahí toda su investigación. Lo que él termina de algún modo encontrando, primero en la hipnosis y después a, a partir de la asociación libre, es que parte de esa sintomatología, fíjense qué loco esto, ¿no? De esas, de esas mujeres tenían que ver justamente con cuestiones que habían reprimido y que por ende se trasladaban en el cuerpo, ¿no? A través de, como sí. le decía, una parálisis, a través de, de, de digo, distintas sintoma, sintomatologías que eran, que eran del cuerpo... Pero, incluso hasta hasta problemas con el habla o sí, claro, cuestiones exacto. como que parecían ser neurológicas, exacto. pero en realidad eran de represión. Pero que tenían que ver con la represión y, y ese es otro de los componentes sustanciales que es parte de su pensamiento revolucionario en esa época, donde empieza a hablar de la sexualidad, ¿no? Que para esa época era, sí. imagínense, ¿no? <laughs> un cambio realmente importante. Entonces, después de pasar a la hipnosis, ¿por qué hace ese pasaje? Porque la hipnosis lo que le permitía era que las personas en ese estado de hipnosis lograban decir cosas que en su vida consciente no lo podían decir. E incluso los síntomas. Cedían o, se, o desaparecían en el estado de la hipnosis Es una cosa muy loca, ¿no? Una persona, imagínense, una parálisis de una pierna Y, y venía a la hipnosis y era como los de Pare de Sufrir O sea, iba, empezaba a caminar claro, ¿no? claro, o sea, claro. bueno, ¿Cómo es esto posible, no? O sea que Pare de Sufrir tiene su anclaje teórico bueno, en Freud Bueno, no lo sé, no lo sé no, no me Maravilloso pero, pero digamos que, que hay algo de la hipnosis que, que bueno, que permitía hacer eso, ¿no? Una cosa como muy loca, cómo esas personas lograban entrar en ese trance Pero claro, había como una dificultad de apropiación De eso, es decir la persona lo que sentía era que algo, habla, algo más allá hablaba más allá de la persona. Claro. Eso es un punto interesantísimo, porque después de, Freud lo va a seguir desarrollando porque efectivamente hay algo que habla más allá de nosotros y es lo que él denomina de inconsciente. Pero de, después hace un pasaje, porque ¿qué pasaba? Esos síntomas, después que volvían del estado de hipnótico, volvían a aparecer, o sea, volvían a instalarse. Entonces, a partir de eso, después se empieza a desarrollar el, el concepto de la asociación libre. ¿Qué, qué, qué es la asociación libre? Es en el marco de, de un encuadre analítico, un encuadre clínico, que en, entre los dispositivos que él fue inventando era un, ¿no? un espacio cerrado, un consultorio, ¿no? un lugar donde se pudiera tener una conversación en privado. De él, después se introduce el concepto del diván, que es que la persona se acueste. ¿Por qué el acostarse? Eso tenía también como una raíz también muy de la medicina. ¿no? Las personas cuando se acuestan en general se sienten más, seguras. más cuidadas, más seguras, ¿no? más como, Exacto. Y además él le, le suma otro componente que es que el diván. Eh, el analista no necesariamente está mirando a la persona. Claro. Por ende hay algo de la mirada que al correrse también propicia que la persona pueda sentirse más libre de poder dejar aflorar y poder dejar aparecer pensamientos que quizás hasta ese momento este, se, habían, se habían reprimido. Algo muy similar sucedía quizás con, otra, con otras características y más, lo que se conocía en su momento en un aspecto más religioso, el confesionario. Sí. Había algo en la confesión que tenía un componente sumamente moral, porque siempre estaba ¿no? en la cuestión del castigo, el pecado, ¿no? Este. Que, que lo hace bien distinto. Pero había algo que en el confesionario sucedía con esas personas que al confesarse, había algo en el decir que lograba que la persona sintiera cierto alivio. Después venía la condena de Dios y todo lo que venía después, ¿no? Pero había algo en el decir en el confesionario que permitía que la persona se sintiera cierto alivio. Bueno, lo que hace Freud, que aparte era este, un, un. un crítico, este importante justamente de la religiosidad o de, o de, y sobre todo del catolicismo, es lo que justamente plantea que, que este encuadre lo que permita es que las personas puedan sentirse libremente para asociar libremente. ¿Qué significa asociar libremente? Es el planteo, que es lo que él le llama la regla fundamental, es que la persona una vez que ingresa en el consultorio, ingresa en el diván o ingresa, hoy no todos usan diván, eh, entra en consultorio, entra en consulta, es poder... Este, dejar libres los pensamientos y, que, y a partir de, de la asociación que empiezan a, a aparecer cosas ¿no? eh, y donde es, en eso aparece esto que traías vos, no solamente lo que la persona quiere decir, sino que también aparece lo que no necesariamente la persona está pensando que quiere decir a mí me da una rabia cuando me pasa eso en terapia. No te puedo explicar Pero que no que yo quería decirle esta otra cosa. O sea, claro, no, no diga que diga es yo defendiéndose. Claro, lo que pasa es que. Lo <laughs> yo ya que... tengo pensado lo que voy a contar. <laughs> bueno, pero eso, eso está buenísimo lo que traes porque muchas veces a mí me pasa incluso en, en sesión con los pacientes, ¿no? Donde vienen y dicen, bueno, hoy no traje nada preparado. Y digo, bueno, me encanta, mucho mejor. Claro. Porque en general cuando alguien trae un tema, este, ya viene con toda una cantidad de, de, de defensas. claro, que no quiero también. dejar salir, exacto, esto no lo voy exacto. a decir porque capaz que ya sé que está mal la, tu, tu propia versión de lo que, claro. de lo que querés contar. O sea. Entonces cuando, cuando queda más libre, justamente que aparezca algo, un comentario, y eso empieza a, a andar esta maquinaria, ¿no? que es justamente como, como ustedes traían, a través de la improvisación, a través de esas ideas que empiezan a aparecer, eso uno puede llegar a imaginar por dónde empieza, pero no por dónde termina, porque la cadena asociativa... Puede llevar a lugares increíbles. Y en esa cadena asociativa, muchas veces lo que sucede es que aparecen lo que se llama los, los fallidos, ¿no? o, o cuando como se llama más en términos clínicos, cuando trastabilla el discurso, es decir, cuando hay algo que falla. ¿Y cuál es el gran aporte, entiendo yo, este, o que adhiero, a, a, de, 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 que plantea el psicoanálisis y, y Freud en, en primer lugar, y después todos los, los que los, le continuaron? es que él le da un carácter este, sustancial al, al fallo y no a la certeza. O sea, es a partir del fallido que uno accede a la verdad, es lo que va a decir él, ¿no? O sea, es a partir de la falla, es a partir de, de lo que aparece en esto, ¿no? Un, un, un chiste o, o un acto fallido en esto que como decías vos, ¿no? Quiero decir algo, pero en realidad dije otra cosa. Eh, hay un couple, perdón, de Metele, sí. que son pasteles sí. 2015 de los actos fallidos que sí. es buenazo. Sí. O sea, es buenísimo. ¿Qué, qué, te, y... ¿qué te acordás? ¿Algún, algún pasaje? Fa, no, ¿Puede no me acuerdo. Ser un error, sí, sí, un, un acto fallido. fallido. No me acuerdo pues, no los me acuerdo ejemplos, tanto, ¿eh? pero era todo si sí, eh, Fuiste a mandar un mensaje y se lo mandaste a otra persona, claro. como cosas así. Y estaba bueno. O sea, se me vino ahora con todo esto que estás diciendo, que bueno. No sé si hay algo cancelable porque no lo recuerdo, pero escúchenlo. <laughs> bueno, en clase, la otra vez el ejemplo que más ponían era el de decirle el nombre de tu expareja a tu pareja actual. Bueno. este, Como acto fallido, realmente. Claro. Esto, esto está bueno también aclararlo. Este, no hay actos fallidos que, que tengan una explicación por sí sola, ¿no? como por ejemplo cuando pasa de los sueños. Que es otro componente que utiliza Freud para la interpretación de las personas. ¿no? Bueno, yo fue otra cosa que pensé con la asociación libre. Claro. Como los sueños parecen una asociación libre exacto, de cosas que están exacto. flotando en tu cabeza y que de repente es como si, si hay una sopa de todo lo que. De todo lo que cayó ahí. Sí, el, te el tema de los sueños es que a veces, como pasa como, como pasan muchas este, cuestiones, uno va a Google y dice, bueno, soñé que se me caían las muelas, se me caían los dientes, a ver qué significa. <laughs> Yo que se te va a contar con cualquier cosa, porque en realidad tanto los fallidos como los sueños siempre hay que ent entenderlos o analizarlos en función de la historia de la persona porque la simbolización que pueda tener eso detrás depende mucho de cuál es la claro. historia de, de, claro, claro, de ¿no? claro. en este los caso fijos. de los pacientes, lo que sea ¿no? Pero de qué pongas detrás de cada símbolo digamos. exacto y ese va a ser un componente sustancial que vamos a, a pasar a hablar ahora en un ratito que es que cuando uno asocia libremente <laughs> no, <para risa> que, 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 ¿qué parece? eso está en el <laughs> cumpleaños e <laughs> ah, como dice claro, claro. No, <laughs> son errores repentinos ella ayer cerró la puerta y durmió la siesta con lo, de, con lo de vecino bueno, bien, está bueno sí. <laughs> cosas cosas que pueden pasar bueno pero en caso que suceda algo así hay que hay que ver con ah, esa persona que lo llevó Patele, mirá. ¿Qué lo llevó a confundirse digamos de nombre o confundirse de casa eh, porque en eso no hay una explicación per se sino hay que entenderlo justamente en el contexto de su historia eh, en qué estábamos ahora me, me perdí eh, empezaste y surfaba y los sueños y bueno los, los, los sueños es, es, es una gran también es, es es otro componente sustancial, fíjense lo, los componentes que él pone en ese entonces, ¿no? Está hablando de la sexualidad, está hablando de los fallidos, está hablando de los sueños, cosa que hasta ese momento nadie necesariamente le estaba dando una jerarquía, y es a partir de eso donde entiende que hay, hay cierto contenido del lenguaje que es importante poder interpretar, ¿no? Y que, y que da señales de aquello que pensamos más allá de lo que creemos que pensamos, es decir, más allá de la conciencia. En esto de que somos dominados por. por por aspectos que no necesariamente tienen que ver con lo, con lo que uno realmente cree que domina. Eh, otro psicoanalista más adelante, en el caso, por ejemplo, de Jacques Lacan, lo que va a plantear es que justamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje quiere decir que hay algo en el discurso, hay algo en la transmisión de lo que vamos aprendiendo. Él, él hace un gran, incorpora mucho el psicoanálisis de la lingüística, de cómo cuando vamos desarrollándonos como sujetos, ¿no? desde, desde la infancia, vamos adquiriendo una cantidad de palabras, de dichos, de frases que las vamos naturalizando, ¿no? Piensen ustedes cualquier frase o, o, o pensamiento que venga de, de su casa, ¿no? Frases de, por ejemplo, yo creo que la vez pasada traía el ejemplo, ¿no? Una persona que viene a un consultorio y dice, sí, lo que pasa es que tá, yo la verdad que no sirvo para nada, o este, a mí me cuestan las cosas, este, siempre me sale todo mal. Y entras a indagar y resulta que en realidad eso lo escuchaba de su madre, que le decía, dale, mi hijo, este, ¿no? Este, no sirve para nada. O sea, no dale. estás haciendo malas cosas. O, o al revés, ¿no? Incluso decir, vos sos el mejor de todos, ¿no? ¿Qué? En realidad, cuando entras a rastrear, hay, hay, hay palabras, hay frases que empiezan a tener un peso para la historia de esa persona, que, que, que es, es lo que hay que decodificar y que tiene que ver con este acervo inconsciente que nos domina, que nos, que nos, que nos condiciona, digamos, en nuestra forma de entender las relaciones, el mundo, eh, pero que, 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 que tienen justamente este componente inconsciente que no es... No hay que entender el inconsciente como una, una cuestión profunda en nuestro ser. Eh, la, la, la noción topológica, que es decir, que está ubicado en algún lado, eso no. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿En qué parte del cuerpo del sí, cerebro estaría? No, sí, sí, sí. no está en ningún lado, sino claro. que está en las palabras, está en el lenguaje. Bueno, eh, yo recuerdo haber, no lo leí todo ni, ni en pedo, pero, pero un libro muy interesante que es Metaphors Willy By, o sea, Metáforas a través de las cuales vivimos, sí. que, que planteaba que... Como que tendemos a creer que, que las palabras son para nosotros justamente lo que significan literalmente, y este libro plantea que pensamos mucho más en metáforas de lo que pensamos. Entonces que, Total, sí. que pensamos eso. que más es hacia arriba, que menos es hacia abajo, sí. o la cuestión de, ¿verdad? de vivir la, la asociación entre el amor como un viaje, entonces, uh -huh. hasta acá llegamos, o todas las dificultades que hemos atravesado, como, como que tendemos a asociar. Eh, eh, Palabras con, con significados de otras palabras, o sea que, que pensamos más en las palabras de forma metafórica que de forma literal. ¿Diste, o sea, diste con el con el con el meollo del asunto. Está, está buenísimo esto que traes porque podríamos también llamarle, o por lo menos lo que le llama Lacan, la habla de significante, que es ninguna de estas palabras que vamos a empezar ahora a hablar sobre la asociación libre a partir de una canción que les traje, eh, que ninguna palabra se explica por sí sola. Por eso la asociación libre es fundamental. Ahora, yo después les traje un juego, incluso les voy a poner ahí a jugar a ustedes, encanta. a ver qué, a ver, a ver sí, qué, qué aparece. Sí, me, me dicen de, de la produ que, que veamos eso. Sí, pues ya estamos, sí, en, hablen, tiempo. Bueno, estamos entramos, en tiempo. Bueno, entramos, está. Ok, entramos, pasamos Porque a la ya, canción. Porque ya entonces, está la gente y lo dinosaurios. Y, y, vamos, y vamos a, a este punto que, que comentabas recién que es fundamental. A ver, a ver qué aparece en la canción. Ponemos un, un ratito de la canción. A ver. Vamos. Eh, <laughs> Bad Bunny, bueno, todo también. Bien. Eh, el, el estar borracho, como lo mismo que la canción, ¿no? Como. Asociar ambas cosas con la persona. Claro, a, el, a ver, traje esta canción además porque me encanta Bad Bunny, me parece un tema genial. Este, me pareció que era lindo para retratar esto de la asociación libre, porque empieza a escuchar la canción y empieza a venir una cantidad de ideas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. cómo se puede explicar, no, eh, me parece que explica ellos sin saberlo, eh, Bad Bunny y Sebaalvin, creo que explica muy bien cómo funciona la asociación libre. Es a partir de un estímulo que esa canción para esa persona le empieza a traer una cantidad de recuerdos, no, dice los pueblos arriba de la mesa, ¿no? En el carro, en la playa, dice la casa de, de tu padre, cuando yo te iba a ver, o sea, empieza a recordar una cantidad de cosas. Que se le trae esta canción. Piensen cada uno de nosotros, cada vez que escuchamos una canción, con qué lo asociamos. Que ¿no? claramente no. no eran cosas que no tenía en la cabeza, sino que tenía ocultas. Eh, Exacto. Entonces, o que no estaba queriendo traer estaba a Estaba Tranqui manera. en el boliche, ya había superado ese amor y de repente aparece la canción y dice: Bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? te baja entonces, todo. Bueno. Aquí estabas. Eh, me da mucha gracia el meme del de Santi, mi amigo, el psicólogo en el boliche, explicando <laughs> <laughs> todo. La... No, porque en realidad <laughs> lo que quiere decir <risa> <risa> eh, Santi, ¿crees que es pasemos muy bueno el canal de YouTube? Que bueno, ya tenemos que ir cerrando Nos quedó un montón de cerramos. cosas, pero podemos seguir a la próxima ¿Puedes venir a la próxima y hacemos el jueguito? Uf, por Ta, favor. Okay. Hacemos parte 2 eh, de Asociación Libre dale, hacemos, la, hacemos la parte 2 Lo que le voy a recomendar de... es el canal de un, de un gran amigo mío este Colega de Argentina Que tiene un, una, un nivel de producción brutal De ¿Gran? contenidos Y, y es, es, un, es un colega Que eh, compartimos generación Y que él hace mm. muchos años Que viene haciendo mucho contenido sobre psicoanálisis Que que son muy vistos sus videos, porque incluso para estudiar en facultad muchos lo han utilizado, porque mm. es muy claro en los conceptos, este, y bueno, y a, él hace como tú una, eso, una una explicación, una fundamentación del psicoanálisis de una manera muy interesante y muy entendible, y bueno, en esto de siempre traer alguna recomendación me parecía que era, que era un buen punto. Quizás antes, como para, para cerrar, puedo cerrar una, una, última, una última cosita. Obvio. Eh, no, nos quedó la propuesta lúdica, que será, ah, para, será para la próxima. No. Esa para la parte 2. Pero quería dejarles un concepto antes de, de irme, este, que es... ¿Vieron que se habla mucho del doble discurso? Sí. ¿no? Que las personas, y mucho sí. más ahora que estaban hablando de cuestiones políticas, ¿no? y que siempre se habla del doble discurso como algo negativo, como una cuestión... ¿no? De, siempre referida como una cosa de la hipocresía. Sí. Y en realidad, yo quería decir que Gracias a, este, a estos conceptos uno puede entender que todos tenemos un doble discurso. El discurso consciente y el discurso inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pensar una cantidad de cosas con mucha claridad, pero al mismo tiempo hay otras una cantidad de cosas que funcionan a nivel de inconsciente que muchas veces nos, nos determinan y nos, nos condicionan en las, en, las, en las distintas cosas que hacemos. Este, y es importante que cuanto más logremos conocer o acercarnos a eso inconsciente que nos domina y que, y que está muy presente, Podemos tener justamente mayor eh, conocimiento de nosotros mismos y, por ende, mayor capacidad de tomar decisiones y, y de tener mayor libertad a la hora de resolver cosas. Nada, quería cerrar un poco con eso. Gran reflexión. Amo. Sí. Me, me quedo con ganas la propuesta lúdica, ¿eh? Yo quería jugar. Bueno, dejamos para y Hace, Hacemos una parte 2 y les traigo otras ah, otras cosas. ¿eh? Dale. Por dale. favor. Un aplauso Vamos, para eh. Bueno, se vienen los científicos, la gente que ha de descubierto cosas. Yo abandono el espacio, les dejo a mis compañeras la conducción, pero ah, las preguntas que les dejé Sí, por vale. favor. Cualquier me cosa me la, la mandas al sí, grupo eso, si nos olvidamos las... bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos Pase eh. alguno a mi silla, yo les dejo la compu por si Hola. quieren leer los comentarios del chat, que eh, siempre son interesantes. Hola. Vale. Aprovechamos este bachecito mientras entran ¿Oye? nuestros invitados para, ¿Cualquiera? ya saben, aporten, suscríbanse, denle me gusta, que la verdad que me gusta, <laughs> tenemos muy poquitos, por favor, a todos los blandengues que están ahí atrás. Y bueno, por ahí. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener de invitados paleontólogos? Yo acá? no lo puedo creer, nunca sí. tuve un paleontólogo al lado. Y dos, y dos, ¿Y dos? Sí, es como es un índice bastante alto, ¿no? Como sí, eh, que sí. por metro cuadrado, digamos. O sea, me imagino que la facultad serían más... Hola, ¿cómo sí, no. están? Si quieren se pueden poner los auris, si no, no. Bueno. Como les quede más cómodo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y me hablan cerquita del micro. <laughs> eh, producción, <laughs> producción. ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, Bastante entrevistados últimamente. Sí, y ya no damos más entrevistas, pero dijimos nada. <risa> <risa> o sea, la exclusiva completamente. <laughs> me gusta, me gusta. Bueno, eh, cuéntenos un poco, eh, como para ir entrando en tema... Paleontólogos Uruguay, que cómo es ser paleontólogo en Uruguay? cuéntenos eh, su experiencia. Bueno, cómo es ser paleontólogo en Uruguay es eh, raro, no es una, una carrera que no existe una licenciatura como tal, este como sí existe en, en Argentina, por ejemplo. Felipe, la, sí. Che, eh, acercate un cachito más, un poquito al más. Micro? Dale, impecable. Y, um... Te agradecemos mucho Este, Entonces no, no existe la carrera como tal Está la orientación dentro de lo que es la carrera de biología Nosotros en realidad somos biólogos Y bueno, Matías es geólogo además Y, y bueno, es, es difícil La primera batalla con los padres Bueno Sí, <laughs> sí bueno, yo me sí, quería me remontar, o remontar un poquito más Algo que estábamos hablando con Diego fuera del aire eh, De chicos jugaban con dinosaurios Sí Sí, 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 sí. Sí, no, sí, ahora me está pensando, ¿no? yo leía, pero no sé si jugaba con dinosaurios, supongo que sí. No, pero muy de niños, ¿no? Como que hay teams, hay autitos, soldaditos, dinosaurios, o sea, desde siempre les interesó, por sí, lo menos. Sí. sí. ¿Y cómo fue la batalla con sus padres? Eh, yo no tuve una batalla, okay. ¿no? Es, es más como social que con mis viejos. Como yo, mis primos somos la primera generación que estudió, me que cité. llegó a la universidad. De, de nuestra familia, mis viejos les importaba que estudiara. Algo. Claro, ya el orgullo era mucho, entonces ah, terminó, hacé lo que claro, quieras. Claro. terminó el liceo y ya eh, con eso eran felices. Y siempre me alentaron, mi vieja siempre me alentó a seguir estudiando, fue una de las personas que más fomentó esa pasión que yo tenía, no, no solo por los fósiles, sino por, por la, los animales. ¿no? Yo vivía en Melilla, en Melilla casi no tenía vecinos de mi edad y mi amigo era Jacusto. Yo vendía la tele cuando venía de la escuela y ahí estaba él con el calipso y mi sueño era nadar con tiburones, que sigue siendo, y dedicarme, dedicarme a eso que eran los, los animales. Y bueno, ta, y cuando entré a facultad, ya me vinculé al laboratorio de paleontología y seguí por ese camino, pero en realidad he hecho de todo, he trabajado con, con todo tipo de especies. ¿Y vos, batalla con tus padres? No, Fuiste mi... el que lo trajo, así que Asuma. algo tiene que haber. O, o sea, sea es asociación, asociación libre, bar. ¿no? ¿Es eso o es asociación libre. Mi, mi vieja quería que yo fuera médico como mi viejo, y yo ni, pero ni joda, ¿no? O sea, pero. Tengo padres médicos y sé lo que es que ¿Sí? te digan desde chica, tipo, ¿vas a ser médico? No, no, no pedo. No es fácil, no es fácil no. con la familia, entonces está, y no, no está. Y me, me hace agarrar la pandemia laburando eso. Ah. Chao. Así que bueno, acá feliz este, con este nuevo descubrimiento, porque esto es, es de las, de las cosas, de las, de las lindas cosas que tiene la paleontología una vez cada tanto. Habíamos bautizado una tortuga, un pterodáctilo, pero no con dinosaurio. ¿Un pterodáctilo, <laughs> mirá? Sí. Me ¿Cómo le pusieron a ese? Tacuadáctilus Luciae. <laughs> Siempre el nombre es muy, muy cool, ¿no? Ese o no sea... critico a nadie, porque Tacua de Tacuarembodáctilo, ese que se vino bien. ¿Y el de, <laughs> ¿y el de la tortuga? Tacuarembemis, que es una de las maneras de decirte de tortuga de tacuarembo en griego. Por eso es también. En la, en la o el clásico Manuelita, ¿no? Para, ah, <laughs> claro. ¿y, y vos dijiste con la sociedad. También esa pregunta. ¿Tienen amigos que se reían? Ponele, tipo, ah, estudian los dinosaurios, los dinosaurios, y ahora, mirá, mirá, mirá de quién te burlaste, ¿no? <laughs> Exacto. O sea, mirá, Barney, ¿de quién te burlaste? Sí, sí, es que la, todos, típica, ¿no? la típica te vas a morir de hambre, tipo. <laughs> La típica claro. te vas a morir de hambre. Que de cierta sí. manera es real. No? Es Ay, pero real. ¿cuántas notas tengo en la tele? No cualquiera. ¿Cuántas veces descubriste un dinosaurio? Ay, claro. dale, dale, El otro día vino Facundo Arana a saludarme a mí, pero porque yo no sabía, no lo sacaba bien de dónde era. Entonces yo juego con eso. ¿viste? Ahora somos famosos, nos vienen a saludar nosotros. Ah. <laughs> bueno, a, a, es, acá. esa es una batalla que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la me gente imagino. cree que como somos paleontólogos, nos gustan los dinosaurios. No, señor, tengo casi 40 años, no me regalen un dinosaurio de plástico. <laughs> es como una batalla de todos los días el decir. Me ¡Guarden el dinosaurio! ¡Sáquenlo! <laughs> no, ¡No se lo den! Condanlo, Bruce, porfa. Este, es una batalla de todos los días, porque claro, la gente no ve como niños grandes. Y en realidad somos medio niños grandes, pero. ¿No está, por ser paleontólogo? Exacto, exacto. <laughs> Acá en el chat ya están poniendo cositas. Primero ponen el Feli, gran profe. Eso está bueno. ¿Y qué cosas son parte del estereotipo de paleontólogo y qué en realidad no tiene nada que ver con cómo es en la vida real? Ejemplo, el personaje de Ross en la serie Friends. Sí, pone el ejemplo. Y como cada uno. Cuando yo digo que soy doctor, a él le queda todavía, pero cuando yo digo que soy doctor, también me toman el pelo con eso. Claro. Tipo, no soy doctor de verdad, tipo, acá doctor es otra cosa. Y bueno, esto del estereotipo. No sé si hay un estereotipo. Capaz que a nosotros nos cuesta porque, claro, estamos en esto hace muchos años y tenés. Eh, no sé. Ah, pero huesos en tu casa o piedras tenés? Ah, sí. Yo o en la bolsita. Una, caja, una caja llena de sufrir. <laughs> claro. Bueno, eso puede ser parte del estereotipo <laughs> porque no todos tienen huesos en sus casas. Sí, sí. Tenemos una amiga, Fernanda Cabrera, a quien le mandamos un, un saludo, que hizo un meme, que es ah, sí. eh, cómo nos ven nuestros padres, cómo nos ven este, nuestros amigos, ¿no? Y entonces, cómo nos ven nuestros padres y es como... La gente nos ve como si fuéramos exploradores del siglo XIX, ¿no? Con el sombrero. Parte Indiana Jones. Exactamente. Daniel se está este, bajando los bigotes, tipo. Explorador. Sí, es cierto, nuestro no tutor. Este. Cómo nos ven nuestros amigos y nos ve como un niño jugando con dinosaurio de plástico Y cómo somos realmente Y somos bastante parecidos a una persona con diógenes Sobre todo yo Matías Capa que no tanto, pero yo soy un señor con diógenes A mi abuela le gusta esto Me <laughs> eh, bueno, bueno, voy a desviar, pero no me voy a desviar desvío, desvío, ¿Vieron la remera de Vale? <laughs> sí, pará, les tengo que confesar uh, algo para que no sé si se ve en cámara Tengo una, una remera <laughs> Bueno. Que no fue a propósito, pero cuando estaba saliendo de mi casa dije: No, para, pero oye, en no, el pelantero tengo una remera con, con un indicio de, de violencia al sí, un dinosaurio. Hacia Condenamos pero, todo tipo de violencia. Sí, contra pero los no es que sea un dinosaurio hater ni nada, y tampoco es el del titán. Es tipo, es otro dinosaurio que. No, yo por la formación estoy tratando de ver cuántos dedos tiene la mano, porque me parece extraño. Tá, <laughs> tazón, confirmamos que es ese tipo de persona. Este es el estereotipo. No, porque está mal tu dinosaurio, no le falta un dedo, le sobra otro. Ta, eh, eh, nada, eso. Perdonen, disculpen si ofendí a alguien. Para eh, no. Sí, capaz no que Matías no se uses. pone mal, no, yo no. no. Hemos <laughs> aprendido a ser <laughs> <Es> más tolerantes. <laughs> eh, bueno, ¿cómo es el, el proceso de, de bueno del descubrimiento de algo? Tengo entendido que esta, esta excavación tiene como varios años y fueron descubriendo de a poquito. ¿Qué es lo que hace que ustedes vayan a un lugar? O sea, ¿por qué es que se va a cierto lugar? ¿Cómo se sabe que hay indicios de que hay algo? Eh, una de dos, o vas a un lugar donde te llaman, como esta vez, che, aparecieron unos huesos, parecen ser dinosaurios, o uno mismo va a prospectar a lugares donde ya conoce, este, porque sabe que ahí hay rocas de esa edad, ya hay antecedentes nuestros o de otros que encontraron fósiles y, y, y ahí hay chance, ¿no? Así que de las dos maneras. ¿Me eh, pasa seguido que lo llamen y les digan, che, acá hay un hueso, parece dinosaurio? No. Menos seguido de lo que parece. A claro. mí me llegan por Instagram a ponerle fotos, pero en general son de mamíferos. Pero ahora que estuvimos en varios canales mostrando cómo es una vértebra cóncava por delante, convexa por detrás, me encantaría que gente que tenga eso en la casa o que haya visto alguna nos contacte. Pues. Claro, pero. porque sucede, ustedes me van a poder explicar mejor, pero pasó, por ejemplo, mi madre es de sauce y tengo entendido que allá apareció algo ¿Qué apareció. Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, y claro, ¿y que sucedió? ¿Qué tal? Que encontraron, había bajado, creo que, el agua, aparecieron unos huesos, la gente estaba toda fue, agarró los huesos, se los llevó para la casa, y después dijeron, paren, paren, que parece que esto es. Eh, no sé si era un dinosaurio o una no, de esas tortugas, era la ¿no? fauna, ¿no? Sí, son, son cerca de veintipico de especies de, de mamíferos de la era del hielo. Claro. Que tenemos colegas y amigos que están trabajando en eso. Esto te está hablando eh, igual a Sañares. Eh, sí, ¿no? sí, sí, sí. Como portugués debes querer decir Liptodonte, los parientes de las mulitas. Sí, eso. Eso primero. Sí. <laughs> Justo es que no dejé todo el hombre por si la gente no lo entendía. Pero, está, eh, nada, todo el mundo, oh, paren, paren, devuelvan los huesos, que hay que formar de nuevo el bicho. Eh, básicamente, está, debe suceder. ¿Qué onda su rol en, en esto de la educación y nada? Y, y que la gente entienda un poquito más, porque debe ser medio que. No su responsabilidad, responsabilidad, pero de unos pocos, los que realmente pueden, pueden educar en ese término. Capaz ¿no? que él después dice algo más, pero nosotros valoramos mucho cuando nos llaman a nosotros, porque somos los que realmente podemos decir, esto es importante, sacar sin romperlo, y, con, y con, además preservando digamos todos los datos, de, porque no es lo mismo que lo encontrás a un metro en la barranca que a 5, que a 10, te cambia la edad, cambia. Entonces, Lógico, para nosotros, no, okay. cuando nos cae de, de la nada, sin, a veces sin procedencia, un hueso, no se sé, sabe qué departamento, ¿no? o sabes del lugar, pero no sabes de a qué altura, ya pierde mucho valor, por ejemplo. Sí, desde el punto de vista de, de lo que es la, la educación y la, la creación de cultura científica, uh -huh. que es lo que se llama, nosotros hemos estado durante los últimos 10 años girando por Uruguay, dando charlas, eh, contando lo que hacemos, contando la riqueza del patrimonio fosilífero de Uruguay, que tenemos fósiles desde más de mil millones de años, hasta el límite de la era del hielo con el tiempo moderno. Entonces. Eh, Unos pocos miles de años, para poner. Sí. Unos pocos miles de años. Bien, ¿y cómo piensan que ahora que hablamos de esto de bueno tal, la investigación científica en Uruguay, cómo piensan que está en qué estado está la investigación científica en Uruguay? Y eso depende de dónde querés mirar. Si vos querés mirar la calidad de la investigación científica, tenemos científicos reconocidos por las revistas más importantes de ciencia en, en el mundo. Uh -huh. Si vos querés mirar desde el lado patrimonial. Estamos este bastante mal. O sea, nos falta desde lo que es eh, económico, falta mucho apoyo, ¿no? Hay hay pocas becas, se presentan muchos proyectos y muchos con, con que quedan este. Hay memes. Titulados como excelentes, eh, quedan, quedan fuera porque no hay plata para, para financiar. La claro, asignación de presupuesto. <laughs> Ese meme, ¿quién, ¿quién lo creó? Oh, muy bueno, muy bueno. Tal cual. Eh, ¿Quién creó ese meme? ¿Acá? ¿El bien, equipo muy de meme? Ah, ¡Qué lindo! Mae meme! Bueno, vos sos Wanda, no está, muy está muy bien. Lo quiero y lo tengo. No quiero ser Wanda, porfa. Che, ¿nos quieren contar un poquito el contexto del meme? Que estamos charlando hace un ratito. Muy bien, bueno, el contexto del meme tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Eh, nos preguntaron: ¿es difícil hacer ciencia en Uruguay o cómo ven la ciencia en Uruguay? Y la cara fue de: ¿quién dice algo que no sea negativo, no? Fue como: ¿qué decimos acá? Que no sea malo. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? La, la poca financiación que hay, eh, la poca vinculación en ciertas áreas con el sector productivo o el sector industrial, este. Y la ciencia en Uruguay es algo que se hace muy artesanal, se hace con, con corazón, sobre todo lo, la gente más joven que labura por los sueldos más bajos de toda la educación pública. Y más allá de que, de que se hace ciencia de, de una gran calidad en Uruguay, eh, la hacemos atada con alambre. Yes. Este, y eso demuestra, basta un botón cuando nosotros miramos hacia el pasado y vemos lo que fue la pandemia. Teníamos todos los virólogos uruguayos pensando estrategias para generar kits baratos para diagnosticar, eh, pensando a ver, bueno, de dónde están viniendo los, uh -huh. la gente infectada, ¿Cómo, cómo es la genética del virus, de dónde viene cada cepa. Y, y fue la ciencia uruguaya al servicio de la sociedad. Entonces. Como ahora con cuando este, para tomar posición con el proyecto Neptuno, que también han aportado y de hecho, bueno, no, no los han dejado expresarse, pero es contundente, cuando vos ves todos lo los problemas que tiene hacer un ese, ese proyecto ahí. Y un poco a propósito de esto fue también el nombre, no porque no solo fue como rindiendo homenaje a, a la institución que lo formó, sino también tengo entendido a, a, a esa eh, crítica o a ese, bueno, ta, no ha sido fácil tampoco nuestro pasaje por, ¿no? Sí, no, no, es, no, no fue fácil nuestro pasaje, ni el de un montón de claro. compañeros que venimos remando, que, que nos genera depresiones, el, el, no, el no future que, que tenemos en este país. Este, claro, entonces... eso estaba pensando, que eh, un gran problema, la salud mental en ese sentido, ¿no? Porque... Cuando también uno no ve un futuro como un poco más fácil, ¿no? No tener todo en contra, ya el tema de que falte presupuesto y que uno sepa que también imagino que las investigaciones un poco restringidas se ven en ciertas cosas y uno no tiene el apoyo monetario o no es así. Sí, nosotros tuvimos unos años, por ejemplo, ahora sin proyectos de tacuarembó, y entonces eh, trabajamos con los fósiles que ya estaban en la colección, por ejemplo. Pero una vez que se te acaba eso, tipo. Porque claro, si no tenés plata para ir al campo del combustible, que es lo más básico, no no, no puedes encontrar nuevos fósiles. Sí, claro, si no, no tenés plata para traer enzimas, no tenés plata para secuenciar ADN, bueno, no sí. tenés plata para <laughs> mandar muestras afuera, analizar, eh, quedás atado de manos. ¿Y ustedes creen que este tipo de, de hallazgos como tan eh, públicos, visuales, eh, generan un poquito un cambio en eso o es algo que pasa, salen las noticias y después, un mes después, está todo igual? Y un poco las dos cosas, ¿no? <laughs> Ahora está bueno que ponga la ciencia uruguaya en el tapete, que capaz que es un poco injusto para otros colegas que hacen tremendos laburos, cosas capaz que con más aplicación, pero está, como es un dinosaurio, salió en todos lados. Claro. Pero seguro que en un mes va a estar igual que antes, ¿no? Pero capaz que por lo menos plantamos alguna semillita en alguna persona que por ahí este, eh, mira con más cariño el audelar o, o se va a anotar alguna carrera que no tiene por qué ser biología o geología. Este, también hubo del otro, ¿no? Había muchas reacciones furibundas en contra del nombre que la verdad me dolió y algunas las salía a pelear en contra de la Audelar. Sí. ¿no? Son inexplicables, pero está. Por <laughs> suerte acá tenemos un comentario de cuando empe recién empezamos a hablar que decía que muy bueno el nombre. Así sí, que a mí bueno, me pareció gracias. muy bueno. Al principio suena un poco cacofónico, porque en realidad es Udelar Titan. Pero depende del ímpetu con el que lo decís, ¿no? si o sea, es el Udelar <laughs> Titan. Ahí como que sí, 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 sí. Eh, para mí es un gran nombre. ¿Qué quiere querer? Quisimos ser originales, porque Saurus estas son todos, uruguayenses son todos, tipo, entonces, bueno, Celeste, Udelar. Aparte, o sea, el dinosaurio lo descubrí yo y le pongo como quiero, ¿no? O sí. sea, es así <laughs> la bueno. cosa. La pelota mía <laughs> y <bien risa> me la llevo. Claro, descubrí el tuyo y ponéle ortosaurio, si querés. Este. Y, y si hipotéticamente. ¿Alguien, alguien puso? Si hubiéramos, si hubiéramos trab trabajado en la orto ¿cómo se hubiera llamado? <risa> 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 yo yo vi, vi uno que decía algo así, tipo, le pusieron udelar titán porque eh, no sé qué, no sé cuánto. O sea, algo así como chupar la orto era demasiado largo. <laughs> Chupar a Catolicosaurios, no ah. saurios ¿eh? ¿Y si descubrieran otro dinosaurio, qué nombre le pondrían? Porque el mejor ya está. A ver, eh, otro. Yo quisiera un carnívoro y terminaría en Raptor. O sea, lamento porque quieran que sea Saurus. En Raptor, una cosa así que, que, que para mí suma. Yo tengo un problema, yo le quiero dedicar algo a la bachata, que soy gran fanático, pero... pero, oh, no, pero, oh. pero Romeo Santos... mis autores, mis autores no me dejarían... <laughs> Romeo Rantosaurius. <laughs> <Rastor>. <laughs> eh, me descoloco con Perdón. lo de la bachata. No, bueno, pero <laughs> rompiendo, rompiendo el cliché que dice por ahí, ¿no? Claro. claro. Sí, sí, Acá sí. tenemos una pregunta de Mónica Antoñaza que dice, ¿qué tan lejos están de irse a trabajar a un país donde se tome la investigación en serio? Uf, fuerte la pregunta, Mónica. Eh, no lloren, eh, yo pregunta, le puse ímpetu aparte, pregunta, pero... Eh, por momentos estuve muy cerca, pero a mí lo que me pasa es que yo tengo todo acá. Mis redes están acá, mis amigos están acá, mi familia está acá, mis emprendimientos están acá. Entonces es difícil tomar la decisión de irse. Tengo muchos amigos que se fueron, tengo amigos que se fueron y volvieron, tengo amigos que están en países cercanos para poder volver y estar con su familia. Y es difícil. Yo lo pienso todos los días. Todos los días que me levanto, me lavo la cara, me miro al espejo y digo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque nada, es, es difícil de desarrollarse como científico en Uruguay, en, en absolutamente todas las áreas, en las áreas sociales, en las áreas más de ciencias naturales y exactas. Y, y bueno, lo que nos pasa a nosotros, esto de pensar en irnos, le pasa a todo el mundo. A muchos de mis amigos se están cuestionando qué hacer: quedarse, irse o. Bueno, son decisiones difíciles, ¿no? Hay que estar dispuesto a dejar Eso. todo lo que vos tenés acá para empezar de cero en otro país. Sí, la cuestión migratoria no es para cualquiera. Eh, ni a palo, porque eso que decís, el tema de las redes, todo, y que bueno, eh, al menos en mi caso lo pienso y digo, bueno, si yo hubiese estudiado ciencia, que es algo de lo que estoy muy lejos, pero pienso que sería también por un bien para, para el país, ¿no? Uno quiere descubrir las cosas en su país, no tener que irse para, eh, imagino que también puede ir un poco de, de ese lado también, que, que cueste, ¿no? Uh -huh. ¿Y vos? No, yo realmente no me lo he planteado demasiado, también como él, pero yo creo que no me atrevería. <laughs> creo que extrañaría muchas cosas y, y bueno, desde el 2016 yo tengo exclusividad en facultad, entonces que ahí sí, tenés un sueldo digno. Pero claro, estaría bueno que, que más gente pueda acceder claro. a eso, ¿no? Porque como decía él, eh, los grados 1 y 2 son los peor pagos de la educación pública. Y tienen, ahora con el cambio de estatuto y todo, hasta son responsables los grados 2 de curso, como en mi caso, ¿no? Que antes no pasaba eso. Era el responsable era un grado 3 y uno por ahí colaboraba, pero ahora no. <laughs> Sí, con el tema de la sobrepoblación también. Bueno, claro. Bueno, que en la pandemia fue algo que tuvo de bueno, es la cantidad de gente que se anotó, viste, gente del interior, que por ahí no, nunca se había planteado hacer una carrera, pero bueno, hay que sostener eso después, ¿no? Sí, claro, cuando vuelve la presencialidad, porque hay mucha virtualidad, entonces era mucho más fácil en cierta forma, ¿no? Porque también no todos tenemos sí. internet. Pero entonces... tiene sus cosas malas la virtualidad. Me acuerdo de una alumna patente que me dijo, volvió a hacer un curso, lo recursó presencial, y me dijo, esta vez lo entendí, el año pasado no entendí nada, me dijo ella. Claro. Es... Este... acá en el chat ponen que sos igual a Cuico de la Trotsky y que cuando dijiste que te gustaba la bachata <laughs> se cayó todo. Que estaba a punto de decir eso y le gustaba la bachata. Me, me, han, me han dicho parecido a otras, pero a él nunca. Mirá. Bueno, va sumando, clones. <ríe> <ríe> bueno, eh, algo más que quieran comentarnos o, o dejarnos como reflexión o, o lo que sea que se les venga en la cabeza. Algo que no les hayan preguntado y que quieran responder. Mm, ni idea. Pregunten ustedes y nosotros respondemos. Hola, acá Dios bastante. tiene una pregunta. A ver, ¿qué, ¿dónde está el dinosaurio ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quedan los huesos? Bien. <coughs> la pregunta. La gran mayoría de los huesos están depositados en la colección paleontológica de la Facultad de Ciencias, que tiene casi todos los fósiles que hemos colectado ¿no? desde que se inició la Facultad de Ciencias. Hay donaciones, hay de todo. Y están allí. En un cajón guardado, en un armario, en un armario especial, que se llama armario de los materiales tipo. Los materiales tipo son los que describen la especie. Si alguien encuentra un hueso que pareciese ser deuda del artitan, va a venir a la colección a comparar sus huesos con los nuestros. Digamos ah, que es como. El patrón. El kilo de... patrón, ¿eh? ¿no? Con el que se describen las especies. Entonces eso está en un armario especial guardado por si alguien quiere venir a estudiarlo. Este. Iba a decir algo y se me fue. Casi inteligente lo que iba a decir, pero lo perdí. Bueno, <laughs> bueno pero esas serían como las muestras entonces para Exacto, que la gente sí. la pueda ver. Y, y, ta, ah. y, ¿Y cuáles son las recomendaciones por si alguna de las 97 personas que están viendo ahora tiene un hueso en la casa o eh, se, le, se le acerca algo? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el modo operandum? ¿Cómo tienen que.? No, bueno, o llama a la facultad y pide con alguno de nosotros, o, o no sé, por Instagram, por. No sé, yo qué sé. Les manda una fotito, pero lo deja quieto antes de. Ah, si sí, todavía no lo sacó de la roca y parece frágil, parece ser... Y sí, yo diría que sí, que lo deje quieto por las dudas. Sí, lo ah, bueno es ellos van. sacar fotos, claro. si se puede georreferenciar o tomar la referencia más claro. exacta para poder llegar al lugar y estudiar. Nosotros no solo estudiamos el hueso, sino estudiamos la roca, estudiamos sí. todo el contexto en el que el hueso está. Este... ya con el departamento tenés info, porque ahí no sé, todo el este del país no hay, no hay rocas de la edad de los dinosaurios. Entonces Ajá. cualquier hueso que se encuentre ahí no puede ser dinosaurios, por ejemplo. Claro. Por si la bien grosero. Claro, porque también debe pasar, ¿no? Que pasa como ahora, ta, descubrieron un dinosaurio, entonces encontraron un hueso de gaviota y ya es como, ah, bueno, esto que encontré... Hola, la también, facultad? Como que, además, bueno, claro. una gaviota sería estrictamente un dinosaurio. Bueno. Siempre pasa ese chivo porque las aves son dinosaurios. <laughs> Hoy no te dejo pasar una, no, perdón. Bien, no, pero perfecto, <laughs> yo estoy acá para aprender. es el docente interno. Divino. Eh, <laughs> bueno, o sea que si encuentran un hueso de gaviota, llámenlo, llámenlo ahora. Quiero que todo el mundo lo llame con un hueso de gaviota en la mano y reporten dinosaurios. Yo ya, ya me acordé lo que quería comentar que en este caso nosotros, este trabajo es sobre dinosaurios, Matías trabaja con dinosaurios, yo trabajo con, con vertebrados de la era del hielo, pero la diversidad de fósiles en Uruguay es tan grande que pueden encontrar tanto un pedazo de hueso de dinosaurio o una almeja de millones de años, eh, trazas, pisadas de insectos, eh, hay, hay una diversidad enorme de, de fósiles en el país. Entonces, los hallazgos no solo son espectaculares, sino que tenemos amigos que han este, descrito almejas, han descrito caracoles y se los han dedicado a Peñarol, por ejemplo, ¿no? Sí. Bionfalaria Mancha es un caracolito de la misma época que los dinosaurios. ¿Cómo de nuevo el nombre? Bionfalaria Mancha. Bionfalaria mancha. Hmm. Que una de las particularidades es que el género, o sea, ese tipo de caracoles existe hasta el día de hoy. En charcos es un caracol plano. Y bien redonditos, bien circular y plano. Ese caracol existe hasta el día de hoy hay, hay dos o tres especies. Y, y bueno, esto, ¿no? ¿no? No solo Uruguay tiene dinosaurios. Mucha gente te dice: Ah, dinosaurios en Uruguay, ¿a quién le querés mentir? Pero bueno, hay, a mí me hay dicho de, todo. de niño en el Parque Anchorena me dijeron: Acá no había dinosaurios porque estaba todo inundado cuando, en esa época y no. Se habrán confundido con el, hace 10 millones de años, por ejemplo. Sí, o en el mioceno. En esa época, es yo millones. me acuerdo. Eh, me gusta los niños discutiendo ¿Sí? <laughs> si hay dinosaurios o no. Blanco. Me encanta. Acá hay un mensaje de Fernando que dice, ¿para cuándo merchandising del de UDL Artitán? Eh, Estamos en eso. Y vi, porque yo no vi por nosotros, en la, eso, ¿no? En la entrevista de, de TV Ciudad había una maquetita, ¿puede ser? Bueno, sí, Germán Peralta, un gran escultor uruguayo, pese a lo joven que es, ¿no? Este, y en seis días, él me dijo, ¿para cu cuándo...? Yo yo le digo ¿cuánto te llevan las culturas? un mes me dijo él. Eh, uy no llegamos la semana que viene empezamos con las primeras notas y la hizo en seis días Divino. laburando de sol a sol de una sí. zarpada y después tenemos bien. también un gran dibujante Luis Arellano que el, el dibujo que han visto por todos lados es de él y eso se va a empezar a ver ahora en algunos lugares. Para, <laughs> para ¿Podemos juntar firmas para cambiar la mascota de nuestra del pato decir, celeste? ¡No! <risa> no, <risa> me, no, puede no No, no, no. <laughs> eh, no, la mascota del fútbol, el pato, el pato celeste, sí. es horrible. Me ¿Por me qué uh. no puede ser nuestro dinosaurio? O por lo menos que aparezca en un volante de, para pedir presupuesto. Yo ahí. <laughs> sí. Le los derechos. <laughs> firmas <laughs> por Changeorg. <laughs> <No, no, no. risa> Algo, eh, bueno, no, sí. <laughs> Y... No, no, me mordo la lengua, me la mordo. La, la foto de Ludelartita en el dibujo de Ludelartita y la, que no dejemos que la universidad se extinga. Para mí esa me es la, no, la frase. Bueno. Me encanta. Me los encanta. dinosaurios van a desaparecer, diría Char. Una remera Exacto. que diga. Bien, se escucha, Aplausos, se escucha, los se, aplausos. Escucha, se escucha. Sí, o la maqueta, una maqueta gigante ahí adelante de la puerta de Ludelart como que. Eh, hay ideas, circulando, Hay ideas. Ah, ya estás... sé, ya ah. sé. Pero está. No importa, cambio de <laughs> tema. <laughs> Tampoco quemen no. Puede ser que haya un dinosaurio de tamaño natural en Tacuarembó En el museo en sitio, que siempre está bueno hablar de eso Que hay en la ruta 26, donde se encontraron las únicas huellas de dinosaurios de Uruguay Entonces se llevó el museo ahí Se está construyendo para que la gente lo pueda ver Y va a haber tremenda cartelería Bien super actualizada y linda Pero capaz que pueda haber una estatua de tamaño natural De un bicho que era un poquito más chico que, que este Escucha, tengo un mensaje mayúscula De mi madre en Whatsapp que dice Criptodontes <laughs> Eso fue lo que encontraron en Sauce, puede ser. <laughs> en Sauce hay, hay gliptodontes, toxodontes, hay un montón de, de animales de, de claro, la era. Aliena. Pero no dinosaurios. En el dinosaurio... hay en un lugar que creo que es Piedra Sola. Que hay una, en, si mal no recuerdo, una Piedra Sola en, en, en Canelones. Piedra Sola. Eh, <laughs> última, última pregunta, capaz como para... para ¿En qué andan ahora? O sea, ¿cuáles es. son sus, sus nuevos proyectos? ¿O qué van a retomar? ¿O se van a centrar en esto? ¿Cómo siguen de acá? Y no arranca. <laughs> bueno, yo estoy terminando mi maestría. Opa. Ahí en las etapas finales de, del manuscrito. Eh, mi maestría es sobre el, la fauna del final <laughs> de la era del hielo. Y bueno, estamos en eso. Deseando terminar. ¡Qué rica los pibes! <laughs> ¿Y por allá? Y yo este, tratando de sacar adelante el parque jurásico que ya tenemos en Uruguay, que es lo que encontramos en Tacuarembó. Ahora en unos días vamos a ir con retro y todo y, y vamos por, para volver a exponer un nivel que era espectacular. Salían hasta bichos casi articulados. El único lugar así del jurásico que sí podés tener, responder un montón de preguntas o generar otras nuevas. ¿Zarpado? Sí, sí yo me quedo pensando pienso sí, sí, sí pienso en cuándo vamos a ver eso y también eh, bueno el pato celeste es un dinosaurio y preguntan en... y estrictamente sí estrictamente, estrictamente sí, sí. Creo, pues, ¡Ah, es bien. Eh, lo dijeron los paleontólogos no lo dijimos nosotros hoy aprendimos bueno otros comentarios dinosaurios vivos desgraciadamente hay pila en el palacio legislativo y derivados y sí, también eh, no soy paleontóloga, pero lo puedo ver. A <laughs> examinar. Bueno, un gusto tenerlo. Sí, muchas la gracias. Que tremendo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por querer difundir lo que es el, el trabajo de, de los científicos en, en el Uruguay. Y bueno, seguiremos eh, escuchando sobre Ludelar Titan, eh, cómo sigue esta investigación. Y bueno, esperemos escuchar próximas, ¿no? Ya que le estamos dando eh, luz a la investigación y visibilidad, que, que siga así. Claro sí, que no decaiga. <risa> claro. <risa> 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 no <cae>. Muchas gracias, Gurice. <laughs> gracias a ustedes. Gracias. Miro mi celular. <laughs> Vamos con la agenda cultural. Eso. Les despedimos, eh, o a no ser que quieran escuchar lo que pueden hacer esta semana en Montevideo y alrededores también. Así salen. Bueno, pará, les vamos contamos. A una bien. Y... Y okay. Vamos con la agenda. Dale, me gusta. Bueno, chao. Chao. Pausa. <risa> <risa> Hola, en acá una voz del más allá. Les recordamos que pueden suscribirse mensualmente, hacer un aporte único con el QR que ven en pantalla o mandarnos sobres para que leamos sus mensajes al aire. Nunca fue tan fácil en sobrar periodistas. Tenemos nueva sección de Miedo al Lunes donde vamos a estar comentando y ustedes también nos dicen sus recomendaciones culturales para la semana a semana. Yo les traigo algunas de las que se me ocurrieron, así que vamos con la agenda cultural de Miedo al Lunes para esta semana. El martes hay un homenaje a Cita Rosa con participación de la Filarmónica en la sala Cita Rosa, como no podía ser de otra manera, con entrada libre. También dan... <coughs> Voy a esperarte. Ahí va. El movie está haciendo un ciclo con películas clásicas y por los 20 años de la película El Aviador la van a estar pasando este martes en Movie Center. También el clásico Jazz en el Mingus, todos los martes, es imperdible. Miércoles, en el queridísimo cine universitario, van a estar pasando Jesucristo Superestrella, un peliculón. <laughs> Queda cortado allí, esperando el flyer. Y también Nico Arnicho presenta Puertas Adentro en el Teatro del Notariado, recomendadísimo. Está sucediendo ahora en Montevideo el ciclo realizadoras con un montón de funciones de películas dirigidas por mujeres, eh, no solo de Uruguay, también de Latinoamérica. Y eh, recomiendo especialmente este jueves Tanta Agua en el Centro Cultural de Terminal Goés. Tenemos el tocó venir de Paisandú, la fiesta de ingreso de la Universidad de la República en Paisandú con tremenda grilla. Y también se reestrena la obra Frecuencia Fantasma en el Teatro Salis. No estoy acostumbrada a hablar tan lento, chicos. Viernes, vos en el velódromo... Vos lo digo de, de una... Ok. <laughs> Viernes, vos... Estranca ah, para siempre. Ok, bola, ok. ¿eh? Viernes, vos en el voló. <laughs> no puedo seguir hablando Dos, nunca. Ves, Mira, 2024, en el velódromo. Eso. <laughs> vos en el velódromo y Jesús Negro y los putos con Naoko y Charlie en La Ibera. Dije puto, y apareció esto. Eh. <laughs> Eh, en el Centro Cultural de Parque del Plata proyectan Carmen Vidal y la mujer detective gratis. <laughs> y también eh, recomendadísima esta fiesta de la fantasía también a estar el ahí viernes. ¡Opi! Tremenda, se rebosa. Eh, sábado, en, no el domingo, sino el sábado, Plácido Domingo, en este, ¿cómo, cómo es que se llama? Me parece. la Plaza de Toros de Colonia la Plaza de Toros de Colonia también la Orquesta Departamental de Canelones presenta Jamaica un espectáculo de reggae y ska en el Sodre y recomendadísima la Pariseo eh, ahí eh, de Drip Club en el Montevideo Music Box todo esto aparte del Cosquín que ya sabemos que existe este fin de semana. También recomendamos Chris Kane en la sala Cita Rosa eh, Blues Yankee Zarpado. Y esta obra que han recomendado mucho, Madre Coraje en Espacio Palermo. Esas serían las recomendaciones semanales. Diego. Y me voy. Chau. Chau. ¡Holi! ¡Hola! ¿Crees que te dejes esto? Bueno, si querés. Eh, voy yo para acá. Bien. Vos veniste para acá, o sea, producción ¿No? en vivo. Yo o sea que ahí que ir. Diego en la puntita. Estoy Buenas Diego. Pan, pan. Pueden aportar a miedo al éxito a través del de QR de la página de internet. Nos siguen en redes, nos siguen en Instagram, Facebook, Twitter, eh, todo. ¿Qué más? Pinterest. Pinterest. Eh, divino. Eh, quiero decir que sí, Madre Coraje, muy recomendada. Y además con la reina máxima de Gabriela Iribarren, eh, la mejor actriz, eh, lo voy a decir y que me peguen, que me importa. La mejor actriz del Uruguay. Te amo, Gaby. Muy, muy bien. bien. Poneme imagen un toque, Lu. Eh, en el QR, que estaba recién, a ver si me lo puedes poner, Lu, perdón, esta producción en vivo estoy haciendo. Pero sí, en el, sí, en el me QR. Te estás pidiendo un montón. Te estoy pidiendo mucho, ¿no? no demasiado. Demasiado. Que, ahí, ahí está. está. Con este QR hacen aportes únicos, básicamente. Entran ahí, están en el sillón, hacen un tuki, listo, QR. Y si no, entran a www.miléxitos.ui y ahí pueden hacer no solo aportes únicos, sino también suscribirse mensualmente o hacer transferencias bancarias o incluso si están afuera hacer aportes a través de PayPal o incluso suscribirse mensualmente a través de PayPal. O sea que opciones hay muchísimas. Este, para que sigan colaborando con este proyecto que claro por suerte que sí. viene creciendo, no solamente eh, económicamente, sino también viene creciendo con ideas y cosas, uh -huh. pero para hacerlas necesitamos más dinero, obviamente, y a cambio nosotros intentamos todo el tiempo de generar alguna cosita para la comunidad que va creciendo también, por eso estás, eh, ayer, hicimos el mail para empezar la entrega de las tasas. Y estamos empezando a hablar con algunas, eh, algunas eh, empresas amigas uh -huh. para generar algunos beneficios. Eh, ahí ya tenemos, hoy vino Vale de Anda, que es otra de las amigas de Miedo al Éxito. Y que, eh, por ejemplo, tenemos una, un pequeño descuento uh -huh. eh, para quienes se suscriban al, al gimnasio Urban Mood. Entonces, si sos suscriptor de Miedo al Éxito, tenés ese pequeño descuento. Muy, Por ejemplo, muchas cosas, amigos. Eh, Muchísimas me cosas. Gusta, cosas. Me son, esas cosas. Cosas. No, Están pasando muchas cosas en el mundo y van a pasar más cosas en este miedo del lunes, ¿verdad? Es así. Porque, claro como verán, sí. acá hay un ser humano que no estaba antes. Bienvenido, Diego Olivera, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Encantado de estar acá. Bueno, uh -huh. eh, ¿tu primer stream? Eh, no, he estado en alguno Has estado muy Ay, bien. Llegamos tarde. Sí. Llegamos tarde, <laughs> llegamos tarde. <laughs> llegamos tarde <laughs> lo Maldición. Maldición. No, además, estuviste en el hueso. ¿No? Eh, sí, sí, ¿Qué sí. sí. Jorge, amigo de la casa. Jorge, también. amigo de la casa, total. Total. Bueno, eh, Dios Olivera, señor, ¿cómo Pero crees El vivo te... creo que sí es el primero? Ah, es el primero. Mucho más peligroso. Ah. Mucho más peligroso. <laughs> estamos, estamos, acostumbrados. <laughs> bueno, eh, no sé si cómo presentarse. Preguntar, eh, presentarte como senador suplente, como hincha nacional. También. Como padre. También. Como ex jerarca de los gobiernos Fernando sí, también. Eh, ¿cómo, ¿cómo, te autopercibís? Qué buena pregunta. Qué difícil. Mm. Sí, como padre me recontraidentifico y. Me alegro. Sí, 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 sí. Y, este, a ver, ¿y lo otro lo englobaría dentro de la actividad política? Este, Bien. Creo que así en general, porque después son, son roles que, que pueden ir y venir, este, pero el trasfondo es la actividad política. También tengo algunos roles en la orgánica del Frente, También. como integrar la Comisión Nacional de Programa, mm. este, que hace poco parimos un, un programa de gobierno, uh -huh. este, LASILO Frente Amplista. Tarea para nada sencilla, porque es un laburo muy, de mucho tiempo, ¿no? Sí, una tarea apasionante, hermosa, este, porque se hace a lo Frente Amplista, no se hace... Eso lo destacamos, pila. No se hace entre cuatro paredes con técnicos este, que trabajan para un candidato o para una candidatura, sino que se promueve la participación para construir un programa de transformación social. Y después vienen las candidaturas y el mambo electoral. Pero el pilar de todo eso es el, el programa que es básicamente una propuesta de, de transformación de la realidad y de la sociedad uruguaya. ¿Vos decís? Sí. ¿Estás convencido? Después si lo logra o no, es otra discusión. Pero la vocación es esa. Muy bien, recordamos bien. a todos los flandengues y a todas las flandengas que si quieren hacerle una pregunta a Diego, lo pueden hacer en el chat y si mandan sobre, se la hacemos sin filtro porque nosotros evidenciamos que si nos pagan decimos cosas. Por no favor. nos hacemos los boludos como otros medios. Acá si me pagas, lo digo. Ahí, eh, sí, le, incluso le, si no estoy de acuerdo. Incluso si no estoy de acuerdo, parece la de gran eh, Eso superados. más todavía. Eso eh. más todavía. Claro. Y no importa, no importa la suma, ¿eh? Yo por cinco pesos digo cualquier cosa. Dale, vamos, <laughs> vamos, vamos, vamos. Manden sobres. Manden sobres es que no, no hemos tenido pero, ninguno todavía en el día de hoy. No, no, todavía no, todavía no. Este, pero bueno, Diego, eh, imagino que habrás... Al menos leído en diagonal el programa, porque tampoco pretendemos que de repente el programa final se presentó hace pocas, creo que hace pocos días. El miércoles. El miércoles entonces, sí. el final final, eh, imagino. No, que... Sí, no, eh, el acto, digamos, protocolar de presentación fue el viernes, a última el viernes. hora. El viernes. Y ayer, sábado, estuvimos dispersos por varias localidades del interior, algo así como 40 localidades, donde se hizo también actividades de presentación y ya de discusión, ¿no? Y a vos, como, como militante Frente Amplista, mm. ¿qué área qué del programa? es la que vos de repente decís, para esto la verdad que me gusta mucho y qué otra área decís mm, me, me gustaría que hubiera sido un poquito distinto. Mira, eh, una que me gusta mucho y que además trabajé bastante en ella es el componente de bienestar social. Eh, se llama así bienestar social para todas y todos y, y tiene bueno un desafío que es eh, digamos no mirar solamente la sociedad o las políticas sociales como políticas compensatorias para aquella persona que por ahí no le fue bien en el mercado o en el trabajo o en lo que sea sino que tiene una mirada integral de bueno los desafíos para toda la sociedad en términos de desigualdad que muchos tienen que ver con la plata que la gente tiene en el bolsillo, claro. con cómo viven y a qué bienes acceden, pero hay componentes que tienen que ver con el rol del Estado en la vida de la gente, por ejemplo, en algunos servicios públicos esenciales como la salud, la educación, eh, en particular hay un desafío vinculado a la salud mental, y yo venía escuchando la columna de Santiago, de que, que está genial. Este, por ejemplo, hoy acceder a una psicoterapia, que era algo de lo cual acá se estaba hablando, este, es algo absolutamente segmentado en la claro. sociedad. La gente que puede acceder es muy, es muy poca, este, y básicamente porque eso se paga del bolsillo. Hay algo de acceso vía sistema de salud, pero es muy limitado. Entonces, ahí hay un componente de... Eh, valorando lo bueno que tiene la reforma de la salud que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, reconocer que hay capas de acceso a la salud de calidad que están faltando Quedan cosas por y mejorar. salud mental es una de ellas. Entonces bueno ahí ahí hay una parte que me gusta mucho. Eh, después a ver bueno el, creo que hay capítulos que, que quizás no encontramos la vuelta para pensar más allá de lo que hay este, y son pendientes para seguir trabajando como el componente de centralización. Uh -huh. Creo que está bien. ¿Qué significa descentralización? Y bueno, descentralización es cómo el Estado llega a los distintos territorios del ah, país okay. y, y, sobre todo, las regiones pensando más alejadas de la capital, que claro. es un país muy centralista en ese sentido, uh -huh. y cómo el Estado y las políticas públicas son capaces de reconocer y dar lugar a las particularidades de, de cada territorio y no son, digamos, como proyecciones de, del Estado central hacia afuera. Claro. Que en realidad. Uruguay se construyó un poco así. El Estado uruguayo fue, como no, una uh -huh. lucha de los sí, colorados sí, sí. que gobernaban el Estado Nacional contra los caudillismos locales y después se, se generó como este híbrido donde en general las intendencias representan más lo local claro. y el gobierno nacional una visión distinta. Este, creo que tenemos que ir mucho más al desafío de que. Los, las personas, las comunidades en los territorios sean capaces de apropiarse de la política y, y, y ponerle su impronta y que el Estado permita hacer eso. ¿no? Que, no, que, que las políticas básicamente no lleguen como no, no aterricen un, claro. como, como una caja cerrada, que bueno, hay que aplicarla como es. Entonces, que bueno, que haya políticas públicas que en Rivera sean de una manera, en Duraz no sean claro. de otra y en Rocha sean de otra. Claro. Es, a esa parte creo que, digo, se trabajó. Hay para ajustar, digamos. Que, creo que le falta más desafíos de innovación y de cambio. Bien. ¿Crees que es un programa ambicioso o que es bastante bajado a tierra? Es bastante bajado a tierra y tiene eh, eh, algunas apuestas de, de un nivel de ambición, de cambio importantes, como es este, la definición política de que ningún niño ni ninguna niña uruguaya debe crecer en un hogar que tenga carencias críticas. Y bueno, eso implica que reconocer que uno de cada cinco niños menores de seis años en Uruguay está desarrollándose en un hogar en situación de pobreza y hay que cambiar eso. Eh, eso es un esfuerzo muy grande eh, en términos presupuestales, sí, pero sobre todo de romper algunas lógicas de desigualdad que, que van más allá del ingreso. Claro. Y que tienen que ver, bueno, con el acceso a servicios públicos, en particular con el seguimiento que la salud, este, los, los sistemas y los servicios de salud pueden hacer de esos niños, con la universalización de los cuidados en la primera infancia, pensando también en la sobrecarga que las mujeres madres tienen este, en esa etapa de la vida con respecto a los varones, ahí, hay como mucho ahí, este, y, y yo creo que es muy jugado en ese sentido. Quizás este, no se resuelva en un solo periodo de gobierno, porque acá hay cosas, este, hay objetivos, este, hay mandatos políticos, porque eso es el programa, que, que están pensados en un ciclo, en lo que queremos que sea un ciclo progresista, no solamente una administración de gobierno, Bien. pero sí que es algo que se debe lograr en el menor tiempo posible. Bien, Bien. a mí me, ahora que hablabas, te escuchaba y era tipo... Hay desigualdad, hay que gastar presupuesto. Uh -huh. Y lo pensabas, ¿es un programa antiimperiali eh, antiimperialista ¿Sí? y antioligárquico el del Frente Amplio, como dice sus principios? Eh, bueno, yo qué sé. Este, está bien, es, es, es un buen debate. Eh, la definición de antiimperialismo yo creo que va cambiando a lo largo del tiempo también. Este, en el 71, cuando se creó el Frente Amplio, Latinoamérica tenía un tipo de inserción internacional y sufría un tipo de intervencionismo extranjero, en particular muy centrado en los Estados Unidos, cosa que hoy ha cambiado. No digo que Estados Unidos no siga teniendo aspiraciones este, imperialistas, que las tiene pero hay otros ejes, hay otros poderes este, que no, también ya, la tienen, que también la tienen y que también coexisten, ¿sí? porque China tiene sus aspiraciones, porque Rusia tiene sus aspiraciones y bueno, las y multinacionales ahí, tienen sus aspiraciones. Hay un sector corporativo, el capital y ni que hablar de este, la, el área de las tecnologías, no pensemos este, que quizás haya empresas que tengan más información de nuestros ciudadanos y de nosotros mismos que el propio Estado. Eh, no ya, bueno, nuestra cédula o, o ese tipo de cosas o los trámites que hicimos, pero sí que cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son no, este, por dónde nos movemos. Eh, Google quizás sabe más sí, sí. Este, de, donde dónde estuvimos hoy en todo el día que lo que puede bueno, saber nos, la Policía Nacional. Nos ayudaba a ver los niveles de movilidad en, en plena pandemia, ¿no? Sí. Sí. También, por eso, pero a ver la sí. Un positivo al lado tuyo de eh. ¿eh? la Pánico. La construcción de soberanía, que sería el concepto, digamos, de cómo nos paramos ante los grandes poderes del mundo, este, claramente hoy se, se discute de una manera distinta a lo que se discutía en la década de, de los 70. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Pero, creo, creo que son temas que al Frente Amplio le cuesta pensar. Eh, quizás nosotros tenemos compañeros y compañeras que están este. Un poco más aferrados a, a, a esa otra discusión que uh -huh. para mí ya quedó un poco en el pasado, no, no quiere decir que haya que desconocerla totalmente, y, y quizás nos cuesta reconocer estas nuevas formas de control y dominación que existen en el mundo, este, que quizás, este, bueno, hay que, hay que tener. este Por ejemplo, inteligencia artificial fue un tema que, que se coló un poco en el proceso de formulación del programa y que dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto. Conocerlo hay, hay, que, claro, claro, hay que entender este fenómeno, hay que poder colocarlo acá, que es algo que, a ver, le pasa al sistema político. En el, en el Parlamento eh, las regulaciones que tienen que ver con la industria de, de las tecnologías, del mundo digital, de la inteligencia artificial, recién están empezando a aparecer, quizás de la mano de legisladores y legisladoras un poco más jóvenes, este, pero cuesta mucho todavía claro. entender qué es lo que nos está pasando ahí. ¿Cómo es tu día a día como senador suplente? Hay diferencias respecto de la, del titular, que imagino que debe ser con el, estar sentado en las discusiones, pero sí. no, no lo sé realmente. Te pregunto desde, desde no, una ignorancia, lo que, lo que pasa es que, la, a ver, la función de senador suplente tiene que ver, por supuesto, con un reconocimiento de, de, de estar en una lista que la gente votó y que te puso en ese lugar, eh, pero tiene mucho que ver, al menos en mi cotidianidad, uh -huh. de trabajo en equipo. Claro. Este, uh -huh. porque nosotros eh, en realidad trabajamos mucho, Qu quizás este es un año muy particular para la vida política por las elecciones, pero claramente hasta el año pasado trabajamos, bueno, procesando los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, claro. entendiendo cuáles son las lógicas, preparando intervenciones para distintos legisladores y es legisladores. No, y no, no te diría 24-7 digo a, <laughs> me, a otra cosa. Me, me, 20 me 20 me 7. Que no se saque tipo de 24 horas. No, bueno, Claro. pero imagino que el gobierno saca cosas y uno tiene que estar sí. más o menos eh, enterado para no decir tampoco... Hay como Zafras, pavadas, ¿no? digamos, cuando el primer año legislativo fue muy intenso, claro. claro, porque estuvo la ley de urgente consideración, que hubo que este, procesarla muy rápidamente, entender qué es lo que estaba pasando ahí, consultar a un montón de expertos para que nos dieran sus opiniones sobre eso. El trabajo parlamentario tiene mucho de, de, de digamos, de polea de transmisión. Claro. Eh, a mí al menos no me copa eh, Meternos ahí adentro Y tratar de resolver el mundo ahí adentro Sino que eso sea eh, Y también para transmitirle Bueno, por supuesto a, a nuestros militantes A la estructura del Frente Amplio Pero a la sociedad en su conjunto este, Por qué hacemos lo que hacemos ahí adentro Entonces también, por ejemplo, la, la oportunidad De participar en un programa televisivo como Ay, para, otro. Es la pregunta que viene Claro que, que es parte de, porque en definitiva la política es el debate público sobre los asuntos que, 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 nos, que inciden en nuestra vida cotidiana y la intención de quienes ocupamos un lugar en la estructura partidaria de este, colocar una visión del mundo y unas necesidades que son las que nosotros vemos y, y las tensiones con quienes piensan distinto, claro, que han estado obvio. al orden del día, obvio. porque son años de, de mucha tensión política. Lógico. Eh, perdón, pero me parece que vos tenés un capítulo parte. Que es que es panelista de esta es mía? soy, soy. Y eso me parece, es como, es como bizarro. Eh, Uno de mis hijos me dijo: Tenés que, tenés que ir a panelistas anónimos. Sí, como para recuperar. Es tipo: eh, Lo que vemos en televisión es la realidad. A ver. o sea, En tu rol de panelista. En tu digamos. rol de panelista. Eh, les asignan roles, ustedes se dan así, la gente no. es, es trollodita sí, como no. es, es como. ¿Cómo es? Se pelean de verdad. Se pelean de no. verdad. No, en el antes y el después siempre es muy dicharachero, muy amable. Dicharachero. No, nos, cose, nos comemos algún asado cada tanto, uh -huh. este, charlamos de boludeces como cualquier equipo, digamos. Sí hay tensiones, a, a veces quizás entre algunos en particular, pero yo soy muy de no tomármelo personal, el tema uh -huh. de la política. Siempre y cuando se pueda, porque obviamente claro. todos, ¿no? No corre sangre por la sí, vena. Por supuesto. Eh, pero siempre y cuando se pueda de no tomarlo personal y poder separar. Este, y, y el clima es muy bueno, ¿no? Y la producción, este, lo único que hace, a, al menos en mi caso, es distribuir los temas. Este, obviamente que hay una búsqueda del panelista de acuerdo a cierta línea de sí, comunicación claro. y de pensamiento, y después se da el balance que se da en el programa. Claro. Sí. Y hay ahí como dos alas, digamos, ¿no? Dos. Este. Yo, a, mí, a mí me llama un poco la atención porque es como eh, gente muy de derecha. Sí. Muy de derecha. Después está eh, aquellos que ni izquierda ni derecha. Reivindicando el camino de centro. Algún frente amplista por defecto. es como claro, como cumple la cuota. Claro. Cumple la cuota. Cumple eh, la cuota frente amplista. Es como muy gracioso. A mí me eh, Hay algún panelista que te dijo, eh, tipo yo. Pienso, perdón, no puedo dejar de verme el grano que tengo a la mitad de la gente. <laughs> Se la te otra. fue, curojeras, sí, sí, amigo. Aquí me, me desconcentra, me desconcentra. Pero ¿cuál es el panelista más divertido para discutir y cuál es tipo está callate? Ah, qué buena pregunta. Eh, Lo acabas de meter en un lío. Sí, claro. sí, me puede generar, obviamente. Este no, clip. no, no, pero, a ver. ¿Más divertido yo? Claro. <laughs> ¿Cómo divertido? A ver, Pablo Casas a veces me, me, me hace divertir por quizás por su impronta, por su impostación, claro. esa presencia como de abogado, ¿no? Uh -huh. este, y además tiene su visión del mundo, que yo denominaría conservadora, digamos, uh -huh. ¿no? Este, mucha gente se identifica con eso. Sí, sí, sí. Este, y a ver, digamos, con la que he tenido quizás más este, algún malestar, si se quiere, del punto de vista del debate conceptual, ha sido con Valeria Ripoll. Ah, está picante eh, la Valeria, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí, alguna vez, este, pero nos llevamos bárbaro, ¿eh? Eso de, en el... Fuera de cámara, está sí, todo sí, bien. Sí. Después, porque a ver, creo que hay algo que, que tiene que ver incluso con el grupo político que siga delgado, este, que es tensionar esta cuestión de la posverdad, ¿no? Que, mm -hmm. Bueno, yo tiro cosas y lo que prende, sabiendo prende. que no son verdad, claro. con la conciencia de que estoy mintiendo. Este, y la sostengo como que fueran verdad y después bueno que la vayan a chequear para vos Valeria y Ripoll mí, miente conscientemente y bueno una vez Valeria Ripoll a mí me dijo durante los textual durante los gobiernos del Frente Amplio la pobreza infantil creció exponencialmente no claro es, es terrible que diga eso es terrible porque, que diga eso claro porque es doble la mentira porque la pobreza infantil decreció sustantivamente durante los gobiernos del Frente Amplio este, y en caso a ver, de que sobre el final hubo un estancamiento, y no sé si hubo una oscilación de un punto para arriba, nunca se podría hablar de crecimiento exponencial. No, claro. Que es no, otra claro. cosa completamente no. distinta. Este, nada. Yo creo que igual este después... O sea, tu, tu problema es que tiren fruta, no, no, no otra cosa. Que es, A ver, yo creo lógico, que en ¿no? el terreno de las opiniones se pueden tirar todas las frutas que vos quieras. Claro. Ahora, cuando vos estás describiendo la realidad y para esa realidad hay indicadores que son aceptados por toda la sociedad y vos decidís apartarte de eso para dar el debate, eh, sí. ahí está Bravo. Es el una mismo lío política. Tuve, eh, Claro, el mismo lío tuve con Baroni, que está, no es delegado, es uh -huh. de la campaña de Rafo este donde él discutía hace unos días eh, esto fue por Twitter donde él discutía de que en pobreza estamos mucho mejor que en el 2019. Claro. Fuente bueno. Facebook. Fuente, no sé, deseo. Arial 12, pero yeah, no. eh, los datos publicados por el INE decían que había un crecimiento estadísticamente significativo. No es esas oscilaciones que están en el margen de error con respecto al 2019. Yeah. Mm -hmm. Entonces, si, si, si un técnico de primera línea, director nacional de educación, en términos programáticos, mano derecha de la principal candidata del herrerismo, sale a decir... Que en pobreza estamos sustantivamente mejor, estamos mucho mejor que en el 2019. Está ahí el Twitter, lo pueden ir a chequear. Y bueno, sí, eh, sí. el debate ahí se empieza a poner complicado. Sí, pues ya no es un tema de la realidad, es un tema de que, a qué estamos jugando, es la pregunta. Sí. Claro, es que lo, es lo que tiene juego claro, mediano. Perdón, perdón, perdón. una buena noticia. Sí. Llega un sobre, sí. vamos. Vamos. Nada, perdón, sí. Y dado encanta. que nosotros somos esto así como entregados al corporativismo sobre sí. Uh, lluvia de sobres. Sil, lluvia de sobres. <laughs> más sobres. Tiene una pregunta el sobre. A ver. Correcto. Yo lo voy a leer como está. Sí. Esto es. Eh, nosotros somos simplemente un medio de comunicación. Pupo es un lacra. ¿Vieron lo que dijo sobre eh, Defendiendo a Canesa? ¿Qué opina Diego sobre esto? Pupo la, la sí, la situación de Canesa <laughs> lo ubico perfecto, a Pupo lo ubico perfecto, yo no diría, no, no insultaría a ninguno de los compañeros no, esto, del panel, esto es el está bien, o sea que ahí no, no me apego a la. y no sé qué dijo sobre Canesa, así que en, en eso no, no, no lo puedo contestar, está bien, este, sí, entiendo que es de los que dijo que no había nada este, sí, cuestionable como, en la sí, actitud sí. de Canesa, para mí están equivocadísimos. Bien, yo tenía que hacer acá, casa Sí, obviamente. disciplinadas Están <laughs> equivocadísimos por lo que se ve, digamos, por lo que todos vimos, pero además porque las mujeres que interactuaron con él expresaron públicamente su, su molestia, digamos, y explicaron que, que se sintieron, este, digamos, agredidas. Por no sé cuál fue el término que utilizaron, este, por una persona a la que le tenían sincero este, reconocimiento. Y entonces aprovechar ese, ese lugar de reconocimiento social y de admiración para este humano que realmente sí, sí. todos lo vimos, sí. este, parece muy cuestionable. Totalmente. totalmente. Eh, Fer Cossack nos dice acá, eh, ya hablaron de drogas, hablen de drogas. <risa> 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 eh, si no me lastimo, ¿Vos me me lastimos? Lastimos? ex director del IRCA, ¿es correcto? Claro, a ver, yo estuve en es la junta. Te lo, rapidísimo te lo cuento, Dale. Junta Nacional Bien. de Drogas, que Ay, no. es como la institucionalidad de la política pública en drogas, que está ubicada en Presidencia de la República, coordina un montón de ministerios al respecto, y integré desde esa función okay. el directorio del IRCA, que es el instituto que regula Bien. el mercado de cannabis. Bien. Bien. Eh, es decir, vos cuando trabajás en algunas instituciones grandes de, de, del Estado, tenés roles de representación a veces en otras instituciones. Y, y ese era el link, digamos. ¿Está? Estaba muy por dentro de la vida del IRCA porque en la etapa que a mí me tocó estar en la junta de drogas el principal objetivo era que la marihuana llegara a las farmacias básicamente este, y se cumplió durante tu periodo y se cumplió sí, se cumplió durante mi periodo o sea se periodo. puede decir no, objetivo no, cumplido eh, sí, objetivo cumplido obviamente no gracias a mí porque Por supuesto. Eh, ya había este, lo que sí se necesitaba era quizás poner un poco el pie en el acelerador y ordenar algunas cuestiones de gestión que ahí estuvo Martín Rodríguez también en la dirección uh -huh. ejecutiva del IRCA un compañero que es politólogo y es un súper este digamos, muy, muy pertinente en su, en su trabajo, logró, y, digamos, construir el IRCA este, de, unos, de unas poquitas personas, que es como a veces empiezan las instituciones públicas a darle un porte este, institucional que, que permitió cumplir los objetivos. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste en ese camino de llegar a la farmacia, digamos, con, con el producto. Y bueno, lo que pasa es que eh, es desarrollar una industria en condiciones muy particulares. Claro. ¿no? Es decir, en Uruguay no se producía cannabis. Los, los que producían cannabis en Uruguay, pioneros, este lo hacían en sus jardines, eh, a lo sumo, a mediana escala, producían 40, 50 plantas, claro. siempre, por supuesto, en, el, en la ¿Cuál? frontera de lo previo. Mediana escala es eh, 40, 50... Ponele. No, no, pregunta. Habrán llegado a eso, a lo sumo, en, en, en los tiempos de, de la prohibición. Este, y, y en realidad había que pasar a producir, bueno, seis toneladas por año. Este, claro. Y entonces, bueno, administrar que empresas se postularan para eso, para hacer ese trabajo. ¿De, de dónde salía el cálculo de que tenían que ser seis toneladas? Y bueno, lo que pasa es que vos ahí tenés eh, una evaluación de la demanda que existe de cannabis en Uruguay. Vía unas encuestas que hace la Junta Nacional de Drogas hace mucho tiempo sobre consumo de drogas, tenés un proxy de. de o sea, esas seis toneladas no alcanzan. El, el mercado de cannabis en ese momento era un mercado de unas 30 toneladas. Wow. Eh, este, y hoy debe andar arriba de las 50. Claro, pero había que arrancar por algo, digamos. Había que arrancar. Eh, claro, había que poner la maquinaria en funcionamiento en un contexto donde éramos el primer país que hacía esto. Entonces, claro. aprobar la. La ley fue un gol. Fue un golpe a nivel internacional porque vos estabas... bueno. Sí, vas en contra de todo lo que estaba legislado hasta ese momento de cómo tratar sobre el tema drogas, ¿no? Exacto, desafiando un orden internacional asentado en convenciones este, que, que además tienen todo un rigor en su aplicación. Vos te, te desmarcabas de eso, eras el primer país, pero bueno, después ponerlo en venta y poner el primer gramo en un mostrador, ¿no? Y paquetito y que lo comprara alguien. A ver, ese día yo siempre el digo... El primer gramo en un mostrador, acabaste de decir. Sí. Está bien. Solo en Uruguay. Dale. Es así. Sí, bueno, pero. De, de, Uruguay de cannabis, es el mejor en, país. En ese caso, ¿no? Este, legal, eso te iba a decir. Legal, legal. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Porque éramos encontradores miles. Ese día que fue, sí. El, 2000, el 19 de julio del 2017. Sí, sí. Salimos en la tapa del, sí. claro. del New York Times. Claro. La tapa del New York Times tenía un recuadro que decía: Uruguay convierte a los farmacéuticos en dealers. Dando una opinión. A, a, aplauso tuki. para el New York Times. Aplauso al New York Times. Me sorprende que no. yo siempre digo, ese día nos llamaron desde una radio de Tacuarembó hasta el país de Madrid. ¿Y, ¿Y eso sí, no claro, es imperialismo? Sí, claro. ¿Eso ¿Eh? no es imperialismo? No, porque, a ver... Pero ah. ¿No es una forma también de cómo el primer ah, mundo mira al tercer mundo. Porque casualmente no. sobre un país que es Uruguay, que es parte de, de los países emergentes, no es Canadá, que Canadá ya lo hacía y, y sin embargo no son dealers. No, ojo, Canadá vino después. Canadá, no, no, no. un poquito nosotros después. después. Nosotros ah, okay. fuimos primero. Bien. O sea, Canadá ahí estaba aprobando su ley. Pero, ¿habrá habido una portada que diga, Canadá son dealers no, ahora? No, no, no. A ver, yo no lo vi como algo peyorativo. Canadá son no, dealers. No lo vi como no algo dolió. peyorativo. No. no. No lo, no lo entendí de esa manera, aunque es cierto que ese titular generó que el sistema bancario accionara determinados sí, mecanismos. Sí, claro. Y el, claro. de ese punto de vista, sí. Ahí sí hay una lógica imperialista, si querés, en términos de que los, el bloqueo bancario que nosotros tuvimos a la comercialización de cannabis en Uruguay sí grande. responde sí. a una lógica capitalista, porque es la economía del dólar. Quizás, claro. eh, a ver, de, de todo aquel imperialismo yanqui de, ¿no? de, del siglo pasado, una de las cosas que se sostienen, eh, la moneda, Moneda. claro el dólar, a sí, imperialismo es. claro bueno país está el euro luchando los chinos tratando de imponer su moneda muy no corriendo la atrás evidentemente. Sí, 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 claro. en, entonces en este caso eh, si, si un banco uruguayo el que fuera, no, incluyendo sí, sí, sí. los bancos públicos, operaban con un cliente vendedor de cannabis, sustancia prohibida en, a nivel federal en los Estados Unidos, Este se generaba la detección de un riesgo y la posibilidad de que los bancos norteamericanos cortaran el, con, el contrato con ese claro. banco, por lo cual vos dejabas de acceder a, a, a sí, dólar, hecho, a billete de dólar y al famoso sistema SWIFT, que es el que te la, permite exacto. hacer transferencias internacionales. Lo, lo, las grandes empresas que justamente. Eh, funcionan dentro de los mercados internacionales, eh, tienen que cumplir eh, por, por ley internacional, eh, regulaciones de leyes anticorrupción, eh, uh -huh. como cuestiones de... Que ¿Las cumple? Eh, eh, bueno, <laughs> a <teoría>. los empleados <laughs> se las hacen estudiar al menos. ¿Sí? 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 Y ¿Los jefes? No. lo que tiene de llamativo es que justamente los países que están marcados como peligrosos uh -huh. eh, son justamente todos los enemigos de Occidente. Entonces, eh, hay como una cuestión del, del sistema financiero que juega en la parte más. A ver, no lo sé, que se puede. Po pongámosle decir, otro nombre, ¿no? Sí. Monopolio, si querés, pero tiene como esa cuestión. Y de que de repente Uruguay, un país de 3 millones de personas, diga, mm. che, eh, nosotros queremos vender marihuana. Lo que, ma lo que matiza un poco es esa imagen, digamos, imperialista, es que es ese mismo rigor se lo aplican a los estados, dentro de los Estados Unidos, que legalizaron el cannabis. Este, porque Estados Unidos tiene una situación muy loca en donde tiene mercados millonarios en cannabis legal y con un montón de productos mucho más grandes de lo que hay acá, pero a nivel federal el país como tal no, se no sé. presenta al mundo como un país prohibicionista. Claro. Eh, tenemos preguntas del chat. Notable. Bienvenidas. Eh, eh, voy a empezar por la última. preguntarle cuántas drogas tuvo que tomar para quedar en el llamado de director del IRCA. <laughs> sí, mucha mateína, mucha mate eh, Pero esto, eh, nosotros estamos como en esto de la discusión de desmitificar un poco el consumo de sustancias. Porque claro, existe... en el examen decía, tipo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de cogollos o un kilo de caramelos? De, de de claro. Claro. Es, tipo, preguntas. ¿Y eh, fumaste prensado? ¿Alguna Fumé prensado, sí, sí, sí. Eh, eh, Fruta noble, el prensado. <laughs> eh, ¿Drogas sintéticas? ¿Conoces? ¿Has probado? ¿Tenés que salir conozco. del clóset de las drogas sí, ahora? Sí, conozco, conozco. Bien. No, eh, porque. Eh, ¿Se acuerdan que vino Christian Dicandia? Sí. sí. Y eh, polémicamente dijo: sí. hay que sentarse a hablar con los narcotraficantes para pensar la Lo política de drogas. Escuché. Sí, sí. ¿Dijo con los narcos o con el crimen organizado? Con el crimen organizado. Sí, el crimen organizado. Con el crimen organizado. Vamos a citarlo de bien. Ah, bien, sí, no hagamos daño. ¿Qué soy Valeria Ripoll? <risa> <risa> no, perdón. <laughs> no, no, estuviste bien. Perdón Diego. que estoy, estoy bien. totalmente panelizado. No, claro. Me salté. Pero no, lo, sí, porque lo recuerdo. Este, no, no estoy de acuerdo. Bien. O sea, no estoy de acuerdo. No, no tanto por la intención este, que. A ver que obviamente se pueden generar situaciones en donde el Estado tenga que este, entrar en contacto con y de hecho en el sistema de justicia eso pasa cuando uh -huh. hay un fiscal enfrente a este, un líder narco o lo que sea hay este, eventualmente una negociación y los acuerdos abreviados este, son parte de eso y hay este, digamos mecanismos judiciales que permiten no sobre todo para para avanzar para que la justicia avance sobre las organizaciones lo que vos hoy en Uruguay no tenés condiciones de hablar con el crimen organizado, porque la situación en Uruguay es que el crimen organizado está extremadamente fragmentado. Uh -huh. este, hay unas cuarenta y pico de organizaciones de mediano porte operando en el país, y uno diría que, bueno, este, ¿qué que, que es hoy sentarse a hablar con el crimen organizado? Claro. Este, además, yo creo que antes, antes de eso. Hay que, hay que tener otros, otras charlas y otros acuerdos que el país todavía no tiene, que son intrasistema político. O sea, el sistema político uruguayo hoy está en una situación de, de un muy bajo consenso sobre qué hay que hacer con esto. ¿Sí? Y realmente, esto lo dijo Juan Pablo Luna en Desayunos Informales de una manera magistral: hay temas en donde el sistema político no se puede permitir. Este, detenerse en rencillas internas, uh -huh. que necesitas niveles de consenso básico. Para poder avanzar, porque si no el problema te va a fagocitar. Va claro, a fagocitar sí. el sistema político. Caso, Ecuador, caso aún más grave, eh, Salvador. Que Ecuador sí. en cinco años. Y es eh, increíble escala. Eh, exactamente. Que tomó. Este, entonces creo que primero hay que resolver eh, ese tipo de consensos, al menos básicos, para, para poder avanzar. Porque, bueno, eh, ahora en las elecciones lo estamos viendo, ¿no? Igual, hay hay mucho de. Esta interrupción, sí. porque dijimos Ecuador cinco años y acá también en cinco años se recrudeció un montón. ¿No te parece? Sí, a, hay un hito que Marcos Baudián, que es alguien que ha estudiado mucho esto, un sociólogo uruguayo, se los recomiendo que, que puedan leer lo, lo, las cosas que publica y dice, este, identifica en el asesinato de el enero del 2012, este, ahora se me fue el nombre de la persona que fue asesinada en el barrio Palermo a plena luz del día en la puerta de un almacén, este, en ese asesinato el, 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 digamos, el momento en donde... La lógica de crecimiento del narcotráfico en el territorio uruguayo, el crecimiento del mercado interno, de la actividad logística de, los, de, de la cocaína hacia Europa y de una violencia asociada al narcotráfico en, en fuerte crecimiento, este, tiene ahí como, como un hito es, es, ese verano del claro. 2012. Bajo un gobierno frendamplista, de el del sí, de, de Mujica, claro. Sí, claro. Recordemos que que pasa a ser el medio que el principal tema de agenda. Mujica arma un gabinete de seguridad pública. Risotto es el, el, el narco que fue asesinado ahí en, en Palermo. El Bocha Risotto en Palermo. Y llegamos a un pico de homicidios en el año 2018. Entonces, uh -huh. entre el 2012 y el 2018 la cosa realmente se complicó y del 2018 a la fecha, bueno... Se ha seguido complicando, ¿no? Porque hoy el, el nivel de actividad de, de tráfico de cocaína, que no es solamente tránsito, es decir, eh, los grupos han tomado a Uruguay como base de operaciones logísticas, que es algo más que pase un contenedor por el pueblo. Claro. Es decir, hay distintas este, vías de ingreso, de, sobre todo de cocaína, al Uruguay, que se acopian, se ocultan, se trasladan, se, eh, algunas, alguna parte de eso se distribuye a nivel local. Este, y hay, bueno, este, un poco le, le, Mario Vergara repite bastante el tema este de la penetración del narco en el sentido de que estas organizaciones han tomado los sectores populares del Uruguay o barrios donde hay mayor vulnerabilidad social y una baja presencia relativa del Estado como espacios de operación y de captación de personas para trabajar en eso. Es decir, hoy el principal mecanismo por el cual se reproduce el, el narcotráfico en Uruguay es a través del financiamiento. Vos sos una persona, sos una familia que, con apurado por dificultades económicas, no tenés dicen que trabajar, te querés comprar un camioncito para hacer fletes, bueno, y va a aparecer el narco claro. de tu barrio y te va a decir, mira, si vendés esto... este te podés comprar el camioncito. Claro. De hecho, en las entrevistas que Marcos Baudián ha hecho en, en la cárcel, de, eh, en muchos casos los relatos vienen por ahí, no? Urgencias económicas que terminan encontrando en esas, en ese ofrecimiento, este, bueno, una, un, una vía, digamos, de, sí, ven de, de, como una salida entre como comillas, una posible salida al ahogo económico, exactamente. Aprovecho para recordar que una gran se investigación drogar, no, que se pueden drogar, no, <risa> <risa> la gran investigación que está haciendo nuestro compañero Marcos Casas, que está sí, en su notable. Instagram, que Sale los lunes sí, que está buenísima. Sí, además eh, ese formato de comunicación realmente ha ayudado a Creo que un montón de personas a, a entender algunos conceptos básicos que te permiten después pensar un poco más allá de lo evidente. Claro. Es decir, ¿qué que es lo evidente en la política de drogas tradicional? El narco es malo, hay que perseguirlo y hay que destruirlo. Es? Eso se viene haciendo hace 60 años en el mundo. Este, eh, Richard Nixon le puso uh -huh. el nombre: Guerra a las Drogas, primer enemigo público. este Lo, lo mencionó de esa manera. Eh, y bueno, y es lo que se viene haciendo. Y, y está buena la. Cita de Nixon, porque escuché a, a, al, al candidato colorado Gurméndez, Gabriel uh -huh. Gurméndez, que este, Emiliano Cotelo le pregunta, y bueno, y con el tema de seguridad y narcotráfico, y, y Gabriel Gurméndez respondió: Vamos a declarar a la droga como el primer enemigo público. Okay. Como el enemigo público número no, bueno. innovador. Dijo <laughs> la, frase, la frase que es de alguna manera la síntesis del fracaso del previsionismo: ideas nuevas. Y por eh, suerte ya sabemos tenés. lo que va a pasar. Para problemas eh, nuevos. Eh, tengo una para pelearte. Dale, peleámelo. ¿no? Eh, estoy tentado con dos. Dale, dale. Pero vamos dale. primero con el programa porque nos dijeron que te escapaste de las del programa. Así que... No, galpón yo, de luz acá, acá, acá eh, ¿te, te, dijeron te dijeron tibio. <laughs> te dijeron tibio. Entonces yo voy a ir a... No, no, eh, no te digas mucho, la, la gente se enoja sí, muy fácil. La gente sí, sí. se enoja <laughs> muy fácil. que se enoja? Eh... Acá el programa dice impulsar la implementación de proyectos piloto de red de producción a base de modelos asociativos y cooperativos de la economía social y solidaria. Sí. ¿Sí? Facilitados por la tecnología y innovación, pa, 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 Y complementen, y esto eh, lo que te va a permitir esto es economías a escala y grandes capitales, ¿no? Mejorando las economías a escala y grandes. ¿Cómo se va a complementar en un próximo gobierno frenteamplista el gran capital con las necesidades que el programa plantea? A ver, yo te puedo dar mi respuesta, pero sí, sí, el pero programa, sí. claro, no, pero ¿a qué voy? Porque yo, yo no soy el vocero del programa, digamos, yo participé en la construcción del programa, el programa habla por sí mismo y en todo caso hay que leerlo y... y bueno, ¿cómo creo lo que, interpretarías? Creo que los grandes intérpretes del programa son este, los precandidatos. El, el punto de cómo coexistir el gran capital con formas de economía solidaria Creo que básicamente el Frente Amplio lo tiene resuelto desde el punto de vista de que el Frente Amplio en ningún caso le puso un freno a las inversiones, a las grandes inversiones. O sea, en el modelo de desarrollo que el Frente Amplio llevó adelante por consenso de todos los sectores del Frente Amplio, la inversión este, de grandes compañías es algo en principio este, que se asume como parte de la economía. No hay un rechazo a eso, no hay un bloqueo. Lo que hoy hay es una discusión sobre los esfuerzos de promoción y de captación de inversiones que hace el Estado, cómo tienen que estar direccionados uh -huh. y, y cuál, cuáles inversiones deberían ser privilegiadas sobre otras. No para prohibir unas. Y, y permitir otras Sino fomentar las sino que entendemos que cuáles convienen. son las que se fomentan. Y ahí aparece este, una idea que no ha estado en otros programas del Frente Amplio, que es la idea de la transición ecológica uh -huh. justa, que, que bueno, que, que desde la unidad temática de ambiente y distintos compañeros y compañeras la, la han instalado, que de alguna manera te marca qué tipo de inversiones y de empresas son las que vos tenés que tratar de captar traer al país y para eso generar las condiciones para, para que vengan porque también es cierto que la dotación de capital de inversión que hay en Uruguay este solamente si nos miramos como una burbuja cerrada en el mundo este es insuficiente o sea, uruguay necesita este que, que del mundo vengan a invertir acá también el mundo? del mundo, del mundo. <laughs> exacto, exacto. Este, y, y nada de eso se contrapone con la economía social y solidaria quizás lo que el frente hizo insuficientemente y ahí hay que repensar si por el lado del sistema de compras públicas cuestiones de exoneración de impuestos este tiene que hacer un mayor esfuerzo para que, para que las empresas cooperativas y demás puedan subsistir. Eh, se hizo el Fondes, fue una gran apuesta uh -huh. a eso, algunas cosas funcionaron, otras no. Quizás no sea tanto en la lógica de, de hacer sobrevivir a empresas que quizás hoy no tienen demanda económica como para sobrevivir, sino generando circuitos de innovación para que desde la base social de la producción se puedan sumar a... Eh, cuestiones de emprendedurismo que quizás hoy las pueden hacer solamente gente que tiene cierta base económica este, y poder democratizar el acceso a, a, a la innovación, a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Claro, Eso sería claro. bien interesante. Es decir, que no tener una ANI para, para gente de clase media alta y alta, sino. Este, una que, que Una habilite. Ani para el pueblo sí bueno sí. y a no ver no comentar un pedido ya para que después te echen los trabajadores y sí ni que hablar ni que hablar más allá de que vos vos el, el, el capital semilla lo podés este incentivar y después después se puede transformar en otra cosa ah, pero podrías no. pedir acciones a cambio dentro sí. de la empresa no bueno, y ser por parte, eso. tomar las decisiones ahí también. Ahí hay una discusión que hay está formas. abierta, sí, hay una discusión que está totalmente abierta y creo que hay mucho para construir sobre lo que está en el programa. Porque esa es la idea, el programa marca orientación. Claro, claro, claro. De el de programa no es. no es fijo, no es rígido no. ¿no? No y yo creo que el desafío el, de claro, el desafío ahora justamente es, es ese, es decir, bueno, para eso que se dice y que, y, y que está tan bien y que estamos tan de acuerdo, ¿cómo lo llevamos eh, a claro. adelante? ¿Y qué tensiones se van a desatar cuando llegues? Y es después así. también necesitamos eh, dirigentes que también empujen un poco La más. Acompaño, ver, ¿no? sí. Hay ejemplos de Tabaré, hay de sobra, por mencionar uno el plan Seibal, que cumple años mm. eh, esta no semana. Uh -huh. Y si todos salen el domingo vamos a tener una entrevista en relación a eso. Uh -huh. eh, y eso son cosas que surgen de ahí. Lo mismo, eh, nada, algunas otras Bueno, no sé, lo del Pepe también con la legalización de la marihuana. Sí, o sea, claro. creo que dependen también de la visión de los dirigentes: de decir, sí. vamos un paso más allá y después la, ¿y de la, la sociedad fuerza, acompaña o no, ¿no? Y de la fuerza política. Porque. Hoy hay, se ha instalado una conciencia en el Frente Amplio en base a la autocrítica que se hizo de los 15 años de gobierno de que la fuerza política no puede debilitarse cuando el Frente Amplio está en el gobierno. Totalmente. Y que entonces la fuerza política es un ancla con respecto al proceso político de gobernar y también eh, de alguna manera el acompañamiento y las exigencias. Al, al Un controlador, gobierno. digamos, sí, eh, sí. ideológico, si se quiere. Sí, bueno. El bien. compañero que te controle. Sí, que sostenga también, ¿no? Totalmente. Porque si, si no claro. se sostiene... No. Que sostenga y que impulse. Yo creo que, que es eso, básicamente. Y, y sí, que te llama el orden cuando, cuando no estás haciendo las cosas bien. Eso también está, es necesario. Muy bien. Estamos eh, ya necesitando cerrar. ¿Alguna chapita más? ¿Alguna? Eh, yo tengo muchas, pero mm, en este plan que venimos hablando de dirigentes e internas y mm. cuestiones... Eh, ¿Por qué vergara, digamos? Eh, digamos por, sí, ¿no? Sí. ¿no? Por, o sea, ¿por qué, 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 qué visión le da al frente Amplismo? Eh, ¿Qué cosas, eh, desde fuerza renovadora, sienten que, que, que promueve mejor o haría distinto o eso como el espacio para? Pará, ¿puedo para de, puedo hacer sí. un jueguito con eso. Sí. Tenés dos palabras prohibidas. ¿Cuál? Sereni. Sí. Y Astori. <laughs> Definime fuerza renovadoras sin nombrar a Sereñi y Astori. A ver, está bien, está bien. Qué bien. malo que estoy. Me encantó. Venís eh, bueno, no, de una corriente centenaria. <laughs> eh. no. Te resuelve, te resuelve claro. eso. A ver, yo eh, a mí me ratifica que Mario es un liderazgo a apoyar eh, cuando lo escucho. Eh, analizar la realidad y elaborar propuestas para transformar esa realidad. Sumado a su capacidad de articulación que la veo en la bancada del Eso Senado. te iba a decir, la capacidad de, 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 en este proceso, de ir juntando, como sentía los pedazos de estas fuerzas como más... Uh -huh. eh, no sé si decir tradicionales, no me sale. Uh -huh. eh, pero que había quedado como un poco dañado después una, una, una suerte interna. Y Fuerza renovada fue como pudiendo reconstruir mucho ese espacio que es muy necesario dentro del Frente Amplio. Sí, que está en tensión, este, quizás está en uno de sus momentos de mayor tensión. ¿Qué porque hay? No está en tensión, es la pregunta. Y bueno, ¿no? y bueno, es cierto, es cierto. Pero. Quizás est esta corriente ideológica socialdemócrata progresista que siempre existió en el Frente Amplio es a la que más le ha costado generar cohesión. Uh -huh. Experiencia del Frente Liber Serení, este. Hubo sí un momento, y perdón que no le tenía vedada la palabra, pero donde, no, Dani, el... donde Danilo, no ser, Danilo, <laughs> este, había generado con la 2121 -21 un, sí, un espacio muy consolidado y de proyección, que luego fue, fue perdiendo fuerza. A diferencia de lo que pasa con, con, bueno, lo que pasó con el MP y hoy en día con el bloque que está en torno al Partido Comunista y el Partido Socialista uh -huh. y la candidatura de Carolina Cosa. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que eh, a todas luces. Mario es el referente de esa expresión política, de esa corriente de pensamiento dentro del Frente Amplio y, y lo ratifica su, su capacidad de trabajo también. Pues yo he salido al interior con Mario y, y es un tipo que se queda a dormir en la casa de cualquier compañero, que eh, come lo que haya, digamos, tiene un nivel de cercanía, de proximidad. Este, que quizás se le achacaba un poco a, esta, a este sector del Frente Amplio no hacer los mejores esfuerzos para estar cerca de la gente, y creo que eso Mario lo ha hecho este, con, con muchísimo esfuerzo. Eh, es, es evidente, y vos lo decías, que, que hay, él mismo ha puesto en discusión si, si la candidatura debe seguir o debe aportar de otra manera a esta instancia del frente amplio independientemente de esa decisión yo creo que es claro que hay un espacio construido este, que hay un liderazgo claro con otros y otras que, que, que lo rodean y que pasada la instancia de junio este, seguramente veamos una mayor cohesión de, de todo ese espacio político lo logró lo logró muy bien y vamos arriba bien. a hacer <laughs> la, 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 la mañana siguiente <risa> <risa> Muy bien, vieron que se puede. Se, puede se, se puede. puede, se puede. Se puede, se puede. Hay que ver. Ahora, después el jueves tendremos eh, Radio Búsqueda para enterarnos cómo si el capítulo, eh, si tenés 100 o 4 candidatos, en el Frente Amplio. Es, es como los eh, lo capítulos de una serie, ¿no? Salen los jueves de sí, sí, total. Yo espero que sí, realmente. <laughs> no, y realmente es como increíble, increíble. Diego, muchísimas gracias. ¿Pasaste bien? Súper bien. Sí, te me encantó. Ten? Y además, este el programa está muy bueno. Ah, bueno, muchas sí, gracias. Arriba. El, el, el de Santiago me encantó una Está. capacidad pedagógica alucinante. Es como muy buena Además te habla sí. en, en voz psicólogo. Sí, claro. ¿Tiene, eh, ¿tiene psicólogo? sí, Tienes sí, psicólogo. Sí. Y para que esto siga existiendo, ¿qué necesitamos, chiquis? ¿Vos sabés lo que necesitamos para que esto siga existiendo? Los sobres. Sí. Los sobres, sí. muy bien. Que ayuden los sobres. Que ayuden los sobres. Que no. ayuden los sobres, que los aportes. Eh, pueden aportar por el QR eh, para hacer un aporte por única vez. Pueden aportar por y de diversas formas, pueden aportar por sobres, pueden mirar campaña del miedo, pueden mirar mi ufeto sentimental, pueden mirar nuestros reels, todo todo nos aporta, porque somos Eso. esto eh, amorosos, pobres y amorosos. Que nos compartan alguna <laughs> amiga. Eh, que sepan que le pueda copar alguno de nuestros contenidos. Suscríbanse, no. pongan like. Que todas esas cosas suman. Suman suman. Es un montón. Eh, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Cualquier red que más les guste. Nos comparten, nos siguen y a nosotros nos hace muy felices. Bien, de bien. Y bueno, eh, siendo las 10 y 10, decirle que el domingo que viene se preparen porque la chapita se termina de armar y viene el domingo que viene. Eh, tendremos nuevos retornos me encanta tendremos retornos qué, ¿Qué, ten qué vendrá <laughs> qué, qué vendrá tendremos retornos que amamos eh, vamos a, a inaugurar un nuevo espacio nuevamente el miércoles lunes así que prepárense porque el viene se vienen cositas no, bueno. y con esto les decimos miedo al éxito, éxito lo, lo relevante. relevante siempre les cito una gran filósofa contemporánea este Vane Sabritos, que dice no te quedas tan importante ¿no? no <laughs> Es importante pensar cuál es nuestra implicancia cuando uno sufre este tipo de situaciones. ¿Desde dónde estoy construyendo mi vida? ¿Desde, desde qué lugar construyo mi relato? Porque también la forma en que decimos las cosas dice mucho de cómo las pensábamos, cómo las sentimos. También es importante entender que dentro de ese decir hay otros decires. Hubo gente que dijo por nosotros muchas cosas de nuestro entorno, que va marcando de algún modo nuestra forma de entender de los vínculos, las relaciones, la, la forma en que vivimos. Y parte también de, de trabajar estos asuntos es preguntarse en qué momento me separé de aquello que me hacía sentir sentir vivo. Para, bueno. para. ¿No falta uno? ¿Quién? ¿A Costa y Lara? ¿Hay dos más? Pero ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Deja de inventarte tantos candidatos. Ni cinco, ni seis, ni cinco, ni seis. Te van a salvar de desaparecer. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Estas elecciones somos un mamarracho. Ni cinco, ni seis, ni cinco, ni seis. ¿Qué tan difícil era poner una mujer? Yo al, al denunciado lo condenaría a trabajos forzados. Porque creemos en la rehabilitación, como que la cárcel no rehabilita a nadie. Va a salir peor, va a salir peso pluma. Si lo en la cárcel. No le vamos a mandar a la Universidad del Crimen. Ningún pibe nace peso pluma. El periodismo es muy corporativo para defender un titular de un colega. Que Pero cuando hay que denunciar precarización, acoso, maltrato, se callan toda la boca. Bruto miedo a perder el trabajo. Que yo en realidad voy a hacer un spoiler. Uh -huh. Lo pueden perder igual. Si no dicen nada, igual lo pueden echar otro día sin ninguna explicación, no pasa nada. Eh, los canales de aire, estos últimos tres años, han sido de una sangría y de un, una falta de escrúpulos a la hora de echar gente. Y los que quedan laburando, quedan atrapados en un lugar, decir, vos, yo no sé si mañana voy a cobrar, no sé si me van a echar, no sé si me van a pagar. Uno entiende que vivir con esa ansiedad debe ser complicado. Pero los comunicadores también, esa responsabilidad es de que, locos te convirtieron en una figura descartable. Eso también es tu responsabilidad. Uno no puede elegir dónde trabaja, pero uno sí puede elegir el tipo de carrera que quiere hacer. Tú único amor. ¡Escucha! Oh. La chato, sí. ligado, ¡Miedo al lunes! ¡Jamás! Papá, dice. Ah. Y sé que me amas a mí que no me amas a otro. Que soy tu eterno enamorado. ¡Amor! Te he visto vagando con tristeza en tu rostro, un corazón destrozado. A causa del dolor, Porque qué no vas? Y le dices, mujer, que, que, que no lo amas no a él. Dile, dile. Con la irrupción estratosférica que está teniendo todo lo que es inteligencia artificial en los trabajos de la gente, ¿están pensando en algún tipo de legislación como para empezar a anticiparse a los problemas que puede generar en torno al empleo o a la educación? La legislación nunca se va a poder anticipar al desarrollo de la tecnología. Eso es un hecho. Siempre la corres de atrás. Decimos educación pública, decimos salud pública, pero después no aparece el presupuesto para la Universidad de la República. Entonces, una cosa, yo divino, yo también puedo declarar en Twitter, uy, después, si no aparece la plata, ¿cuál sería la diferencia ahí? Yo creo que acá la gran diferencia, y creo que esto se provocó en los aumentos que sí tuvo la universidad, y te uso el mismo ejemplo, dale, en una discusión.